Comisionadas ciudadanas y comisionado ciudadano del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 70, párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 17 horas con 16 minutos del día 27 de noviembre de 2019, le solicito al maestro Hugo Eric Sertuche Guerrero, secretario técnico, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la 43ª sesión ordinaria del pleno de este instituto, la cual fue debidamente convocada. Proceda, señor secretario. Con gusto, comisionado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este pleno. Están presentes las comisionadas y los comisionados ciudadanos Julio César Bonilla Gutiérrez, Aristides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Viviana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso. Comisionadas y comisionados, les informo que existe el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 21 del reglamento de sesiones del pleno de este instituto. Muchas gracias. En virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se declara abierta la sesión. Comisionadas ciudadanas y comisionado ciudadano, de no tener inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 del reglamento de sesiones de este pleno. Secretario, proceda a dar cuenta del orden del día, por favor. El orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente. 1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acta de la 42ª sesión ordinaria del pleno de este instituto, celebrada el 20 de noviembre de 2019. 4. Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos técnicos para publicar, homologar y estandarizar las obligaciones establecidas en el título quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 5. Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se actualiza el padrón de sujetos obligados supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México respecto de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. 6. Presentación, análisis y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio marco de colaboración que celebran por una parte la Unidad de Inteligencia Financiera y por la otra este instituto. 7. Presentación, discusión y en su caso aprobación de 3 proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales. 8. Presentación, análisis y en su caso aprobación de 101 proyectos de resolución correspondientes a diversos recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso a la información pública. 9. Presentación, discusión y en su caso aprobación de 2 proyectos de resolución de denuncias y 10 asuntos generales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Comisionadas y comisionado, quien tenga alguna consideración, si vas a manifestarlo. Comisionada Nava, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Sí, para comentar en asuntos generales, la presentación de 2 planes de acción de Parlamento Abierto y de Estado Abierto. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. ¿Alguien más? Comisionado Guerrero. Sí, gracias, comisionado presidente. Hace referencia a la sesión evaluadora del primer concurso de pleno infantil 2019 y respecto a la sesión ordinaria que tendremos del comité editorial el día de hoy. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo hacer referencia al proceso electoral del Sistema Nacional de Transparencia, al convenio que vamos a firmar con la UIF y a los resultados del primer encuentro por la transparencia y la protección de los datos personales. Para su registro, señor secretario. Muchas gracias. Le solicito también, secretario, someta a votación el orden del día, por favor. Comisionadas y comisionados, le solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el orden del día de esta sesión ordinaria.
Muchas gracias. Continuamos con el proyecto de acta de la 42ª sesión ordinaria celebrada el 20 de noviembre de 2019. Comisionadas y comisionado, quien tenga alguna consideración, sírvase a manifestarlo. Secretario, someta a votación el proyecto de acta, por favor. Les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de acta. Muchas gracias. Comisionadas y comisionado, ahora procedemos al desahogo del cuarto punto del orden del día de esta sesión, por lo que le solicito una vez más al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos técnicos para publicar, homologar y estandarizar las obligaciones establecidas en el título quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Comisionada, sí, comisionado, quien tenga alguna consideración, sírvase a manifestarlo. Comisionada Nava, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Sí, para hacer relación a este tema, lo que venimos trabajando en materia de evaluación y cumplimiento de obligaciones de transparencia es justo los resultados de estos nuevos lineamientos, la experiencia que se ha tenido por parte de subdirección de evaluación del INFO de la ciudad arroja justo la presentación de estas mejoras a los nuevos lineamientos de cumplimiento de obligaciones y es el esfuerzo pues eso de un año prácticamente de trabajo mismo que reconozco y agradezco y por supuesto ponemos a consideración de este pleno. Las características que tienen estos lineamientos es que se derivan de la actualización normativa tanto de la ley, de las leyes, sobre todo del marco en materia de transparencia de la Ciudad de México, y hay varios elementos que van a hacer mejoras. Desde la carga de información, quitamos algunas cosas que también se repetían al momento de cargar, es decir, estos nuevos lineamientos buscan facilitar también a los sujetos obligados el cumplimiento de obligaciones de transparencia. Y en ese sentido, me gustaría comentar algunas de las características que se incluyeron. Por ejemplo, la fotografía en el directorio de personas servidoras públicas es algo que no se evaluaba y se adecúa justo a la armonización de la ley de la ciudad. Otra, la publicación de la liga electrónica de las declaraciones completas de la 3D3, es decir, de declaración fiscal, patrimonial y de intereses. Otra es justo la también adecuación de la publicación en su totalidad de las sentencias de en materia de poder judicial y de impartición de justicia. Es el mismo caso de las alcaldías para las obligaciones de transparencia que tienen que cumplir por parte de los concejales, ¿no? En fin, hay incluso se incluye la estrategia anual anticorrupción, que es dentro de todo el paquete que se viene trabajando pues de manera completa y a marchas forzadas, diría yo, por parte del Congreso de la Ciudad y de todo el sistema institucional que conforma la Ciudad de México, es justo en esta materia anticorrupción, y la estrategia anual es una de las cosas que también se consideran dentro de estos lineamientos. Otra es, por ejemplo, el atlas de riesgos y el cronograma de protección civil, también para el caso de alcaldías, en fin, o sea, a sabiendas de que pues estamos justo en un terreno 100% vulnerable y sísmico, el atlas de riesgo es un elemento indispensable de transparencia y tenemos que hacer una valoración, una actualización, y en fin, estos lineamientos ya lo incluyen. Y por ejemplo, otro elemento es la ubicación de los estacionamientos públicos de las alcaldías y sus tarifas, ¿no? Está el índice de expedientes reservados, que tampoco se contaba con ellos, el comité de transparencia en materia también de estado abierto. Entonces, estos lineamientos ya recogen
toda la armonización que se debió de haber llevado a cabo en los últimos años, ¿no? Y por eso ponemos a consideración de este pleno su aprobación, y agradeciendo nuevamente más a todas y cada uno de los evaluadores del área estadística, de la subdirección, de la Dirección de Estado Abierto, y por supuesto a mis colegas comisionadas y comisionados. Sería cuanto. Muchas gracias, comisionada Naval. ¿Y el más? Comisionada Peralta, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes a todos los que de manera presencial y vía remota nos acompañan esta tarde en esta sesión de pleno. Igual yo traigo algunos comentarios en relación con estos lineamientos técnicos de evaluación, que bueno, pues es importante generar este tipo de normatividad para lograr cumplir con los objetivos que tiene el tema de hacer pública la información de oficio. Y en ese sentido yo pediría que a los lineamientos, tengo entendido que ya pasó la observación, pero que se agregue un transitorio en el cual se determine de manera muy muy específica la fecha de vigencia de los lineamientos y las actualizaciones, cuándo van a entrar en vigor, y que le quede claro perfectamente a los sujetos obligados a partir de qué periodo se va a comenzar a evaluar, qué trimestre será el que se evalúe con base en estos nuevos lineamientos. Eso es muy importante que quede establecido, para poder comenzar los sujetos obligados a determinar esa circunstancia. Y de la misma manera yo sugiero una infografía. El área ha hecho unas infografías muy buenas en los últimos temas que ha presentado, y yo sugiero que la infografía contenga, y que además se reparta entre todos los sujetos obligados, un tema relacionado con la actualización de los lineamientos, ¿no? Y en ella se establezca pues cuáles son los antecedentes, qué son y para qué sirven, ¿no? Y desde luego en los antecedentes establecer la razón y motivación de por qué se están actualizando y cuál es el objetivo de esto, qué son y para qué sirven, cómo están conformados. Igual que quede muy claro, especificado, cuáles son los criterios o la explicación de los criterios que conforman estos nuevos lineamientos, desde luego considerando los criterios sustantivos, los adjetivos de actualización, los criterios adjetivos de confiabilidad y los criterios adjetivos de formato que la misma área ya generó en su momento. De la misma manera, la utilidad inmediata de estos, la necesidad, les decía, de actualizarlos, todos los fundamentos jurídicos del tema y las consideraciones finales. Dentro de las consideraciones finales, yo solamente traería ahí alguna observación respecto de lo que ya mencionó la comisionada en dos temas. Uno, en el tema de las fotografías. En el caso de las fotografías para los directorios, siempre se consideró un tema de analizar los casos en los que la fotografía ponía en riesgo al servidor público por las actividades que realizaba, ¿no? Ver si ese tema está superado y si ya hay alguna jurisprudencia al respecto, porque por ejemplo en el caso de jueces penales y de otras autoridades que tenían que ver en algunos estados inclusive con actividades que ponían en riesgo su vida, pues ahí seguir considerando la viabilidad de la fotografía. No sé ese tema si considere de manera general o todavía hay por ahí criterios al respecto, ¿no? Y no es un tema de confidencialidad, aclaro. Es un tema que tiene que ver con otras circunstancias derivadas de la misma actividad pública que se realiza. Y otro, en el caso del tribunal, hay una circunstancia relacionada con el tema de que pues ya en determinada fecha, a partir de 2019, ya tienen la obligación de tener la información de las sentencias en sus portales. Entonces, bueno, ahí establecer de la misma manera que se va a poner en los transitorios alguna posibilidad de generar para ciertos sujetos obligados, como es en este caso los impartidores de justicia, algún plazo prudente para poder colocar las sentencias, dado el volumen y el soporte que pudieran tener esa información en los diferentes repositorios que van a manejar. No es lo mismo el Tribunal de Justicia Administrativa que el Poder Judicial de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ahí en ese tema, en cuanto a la obligación, que ya la tienen y están plenamente conscientes, establecer algunos plazos al respecto para la actualización y cumplir con este tema, porque de lo contrario, pues de acuerdo con los lineamientos no cumplirían en ningún momento, y sí hay que dar ciertos plazos. A mí lo que me preocupa es aquí que quede bien claro a partir de cuándo comenzará la evaluación aplicando estos lineamientos técnicos y en los periodos que abarcará esta normatividad. Y desde luego pedir a la Secretaría Técnica que de inmediato se publiquen.
una vez que sean aprobados por nosotros, que se publiquen lo más pronto posible y que se establezca la entrada en vigor de los mismos. Esas serían mis observaciones y felicito al área por su trabajo. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. ¿Alguien más? Comisionada Nava, por favor. Gracias por los comentarios, comisionada Peralta, y quiero referir que justo se circuló a este pleno el proyecto dentro del proyecto de acuerdo, si podemos hacer referencia justo a los transitorios segundo y tercero, viene ahí la descripción de a partir de cuándo entran en vigor estos lineamientos. Lo que buscamos, y a la letra dice que la carga de obligaciones de transparencia es hasta diciembre de 2019, ese es el segundo transitorio, como pueden encontrar en los documentos que circuló la Secretaría Técnica y se revisaron, en fin, por los distintos equipos de ponencia, y el artículo tercero transitorio hace referencia a que hasta ese momento se van a abrogar, hasta la carga de información del último trimestre de 2019, con lo cual la ruta de trabajo va a ser justo la aplicación de estos lineamientos a partir de enero de 2020, de tal manera que nosotros podamos realizar asesorías especializadas de estos nuevos lineamientos y la realizaremos a partir de bloques por áreas específicas, como se ha venido presentando en el campo de los resultados de evaluación que hemos presentado también en este pleno. Es decir, o sea, se hará una asesoría especializada para partidos, para jefatura de gobierno, para alcaldías, para poder judicial, legislativo, sindicatos, en fin, todas las áreas que hemos presentado tanto este pleno como de manera pública y justo también a través de distintas infografías y documentos que permitan el procesamiento, incorporación y aplicación de estos nuevos lineamientos, por supuesto que estamos trabajando en ello, ¿no? Entonces, esa sería la ruta que hemos compartido a través del distinto trabajo que hemos tenido como colegiado y sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Nava. ¿Alguien más? Comisionada Peralta. Sí, gracias. Precisamente en ese sentido va mi observación. Como dice el párrafo segundo de la última versión, que todo esto se tiene que actualizar conforme a este alineamiento, porque será ya aplicable en la evaluación del primer trimestre del próximo año, pues es importante que inmediatamente los sujetos obligados dispongan de este documento y yo por eso insisto, que se publique cuanto antes, porque recordemos que viene el periodo de vacaciones, ya se acabó noviembre y les queda a muchos sujetos obligados una quincena. Si lo que queremos es que todo el año pasado lo actualicen con base en esto, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Es eso lo que se quiere o no es eso lo que se quiere? Yo por eso decía que la infografía que se haga para los sujetos obligados se precise y se establezca todos esos temas que van a surgir como duda para los sujetos obligados, ¿no? Este año, ¿con base en qué? Y el año que entra, ¿con base en qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Que quede muy claro, porque no es tan claro el transitorio. Entonces, igual a lo mejor precisamos algo con la finalidad de que no queden esas dudas en los sujetos obligados. Esa es mi intención realmente, para que sepamos en qué momento van a aplicar y con base en esto, a partir de cuándo van a ser evaluados, ¿no? Por los tiempos que son muy, muy importantes. Entonces, lo dejo aquí a manera de aclaración y nuevamente felicito al área por el trabajo y bueno, pues también a los sujetos obligados por el tema que viene a resolver. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, comisionada San Martín. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por los que nos ven en las vías remotas y bueno, felicitar el trabajo de estos lineamientos, el esfuerzo. Una parte importante, como ya mencionó también la comisionada Nava, es la de concejales, que quería yo también señalar, ¿no? En parte de que ahí se agrega, que es una de las reformas que se hizo a la ley, entonces son nuevos entes que de alguna manera tienen que rendir cuentas y solamente poner a consideración también que creo que en los lineamientos, me lo aclarará mejor la comisionada Nava, viene, creo que, no sé si ya viene la salvedad esta de lo de las fotos, podría dejarse quizá
como de manera general decir por regla general será pública, ¿no? Y salvo aquellas excepciones donde pudiera la ley establecer, como para que pudieran ellos a lo mejor si tienen duda hacer la consulta y en todo caso ya ir pronunciarnos y no dejarlo cerrado tampoco, porque pues casi todas son públicas, salvo aquellas que tendríamos nosotros que valorar o que hubiera algún precedente o alguna cuestión así. Entonces, solo ponerlo también en la mesa y hacer la consulta, comisionada Nava. Gracias. Gracias. Comisionada Nava, por favor. Muchas gracias. Sí, de hecho, está justo el recurso para poder hacer la aclaración a través de notas que cada sujeto obligado puede sustentar por qué no está publicando esta información. De hecho, sí, qué bueno que hicieron la reiteración, porque justo, o sea, es un recurso que pueden tal cual agotar, utilizar, sustentar los sujetos obligados para poder justificar por qué no tienen la información, justo de acuerdo a cada una de las funciones que lleven a cabo, sobre todo en efecto si hay algún tipo de riesgo, ¿no? Eso por un lado, y no sé si les parece, en algunos acuerdos que hemos también aprobado justo para el caso de actualización de padrón de sujetos obligados, hemos colocado en los transitorios que es vigente a partir de la aprobación del pleno al día siguiente. En efecto, no estar, agilizar un poco la socialización, exacto. Entonces, quizá pudiera adicionarse un artículo donde se pudiera frasear de que entran, si a partir de la aprobación entraría en vigencia estos lineamientos, por supuesto que corren con la información que vayan a cargar a partir del primer trimestre de 2020, ¿no? No sé si les parezca adecuado. Gracias, comisionada Nava. Comisionado Guerrero. Sí, nada más respecto a ese punto. Bueno, también primero felicitar la que se lleven a cabo estos lineamientos técnicos para publicar, homologar y estandarizar información. Es únicamente una precisión técnica. El acuerdo en los transitorios en los resolutivos del acuerdo, sí se establece que el acuerdo entre en vigor al momento de su aprobación, es decir, una vez que se vote en unos minutos más, entra en vigor el acuerdo, pero ojo, sí los lineamientos técnicos necesariamente tienen que entrar en vigor al momento de la publicación, entonces son dos momentos diferentes. Pensando en un modelo en el que, si bien en este periodo en el que se aprueban, es decir, el día de hoy, y en el que se publican, sí podría y coincidiría con la comisionada Nava en que podrían empezar a socializarse aun y cuando no han entrado en vigor. O sea, dado que ya se aprobó el acuerdo, se pueden empezar a socializar, pero entrarán en vigor hasta el momento de su publicación, que es el momento en el que se van a aplicar ya en estricto sentido. Entonces, esa sería un poco la precisión, que es más bien de carácter técnico, pero sí estoy totalmente de acuerdo con la actualización y de estos propios lineamientos. Muchas gracias, comisionado Guerrero. Comisionada Peralta. Gracias. Precisamente esa es la sugerencia en un primer momento, porque se sugirió incluir este transitorio en el que se especifique a partir de en qué momento los sujetos obligados tienen que apegarse a los nuevos formatos, es decir, que las obligaciones hasta el cuarto trimestre de 2018 deberán de hacerse con respecto a los anteriores y comenzando 2019 se tendrán que apegar a los nuevos por aprobarse en este pleno. O sea, me equivoco de año. Este año van con los lineamientos anteriores, terminan el 2019 con los lineamientos anteriores y el 2020 ya aplican estos y los nuevos formatos. Y aquí hay y es con la evaluación, se va a hacer con base en esto. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en el tema de cuándo entran en vigor. Esa era mi inquietud. Si los dejamos, como bien dice el comisionado, por aprobados ahorita, yo como sujeto obligado podría pensar que entonces ya tengo que cargarlos en los nuevos formatos. Y ese no es el tema. Por eso mi sugerencia era generar unas infografías como las que bien ha hecho el área para que en la infografía quede bien establecido ese tema. El porqué de estos lineamientos, el año, el periodo que abarca el 2019 y el periodo que van a abarcar, que es 2020, ¿verdad? Están mal las fechas, ¿no? Entonces, dije 18 y 19 y es 19 y 20, ¿no? 19 con los anteriores y 20 con estos, ¿sí?
Exacto, hasta enero. Entonces, bueno, hasta abril. No, a ver, es que aquí hay un tema. Los van a empezar a llenar la información con base en los formatos a que se refiere este lineamiento. Y se van a evaluar con base en estos hasta abril, ¿sí? Entonces, esa parte, precisamente para que no haya confusiones, a mí que me queda claro, para que no haya confusiones, que se precise en una infografía. Esa es la sugerencia. Ustedes han hecho unas infografías muy, muy interesantes, muy claras, ¿no? Entonces, que se precisen unas infografías que en este periodo se socialicen por el área con todos los sujetos obligados para que precisen todos estos esquemas. Y yo también por eso decía, para que sean del conocimiento inmediato, una vez que quedan aprobados, no entran en vigor porque todavía siguen en vigor los anteriores para este año. Esa es otra de las precisiones que hay que hacer. Los que están vigentes hasta ahorita y que van a ser derogados por este, todavía están en vigor en este año. Entonces, nuestra aprobación de este tiene que implicar que estos entran en vigor a partir del 1 de enero del 2020. Esas son las precisiones que habría que hacer. Y por eso lo traje a la mesa, porque aun cuando se hacen algunas precisiones en los transitorios, no quedan muy claras. Entonces, ese es el punto para que queden las aclaraciones pertinentes. Espero haber sido clara, creo que fue más claro el comisionado Arístides, que coincido plenamente con él. Pero el punto nada más aquí, y mi preocupación, es que los sujetos obligados tengan preciso en qué momento van a comenzar a aplicar uno y cómo cierran este año, porque muchos todavía están cargando. ¿A qué se debe la inquietud? A que si decimos que quedan aprobados en este momento, los sujetos obligados están cargando su información del 2019 para concluir el año. Y entonces pudieran pensar que ya lo van a hacer con base en estos. Por eso es necesario aclarar, ya quedan aprobados, pero entran en vigor ¿cuándo? Ah, pues a partir del 1 de enero del 2020, que es cuando ya se van a sujetar, porque todavía están vigentes los del 2019 con los formatos, ¿verdad? Ese es el tema. Entonces, es un tema de precisiones para que ustedes mismos y sobre todo los sujetos obligados tengan claro a partir de cuándo entran en vigor estos lineamientos, que además vienen, dicho sea de paso, a facilitar muchas cosas que, pues bueno, yo también coincido, eran repetitivas y cosas así, ¿no? Entonces, creemos que da más claridad a ese cargado de información y ahorita lo importante es saber hasta en qué momento lo vamos a hacer. Y reitero mi petición de que el área pueda hacer unas infografías con esa claridad para que podamos darle un poquito más de luz al respecto a los sujetos obligados y no tener esa confusión que nos diéramos cuenta que se generó cuando ya entremos a la evaluación en abril, ¿no? Decir, ah, ¿qué crees? O en el primer trimestre del año que viene, ¿no? Entonces, esa es la finalidad para no trabajar doble. Es cuanto. Gracias. Gracias, comisionada Peralta. Comisionada Nava, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Sí, justo para comentar y agradecer la precisión que hizo el comisionado Arístides, porque en efecto, el acuerdo que se somete a este pleno y adicional, yo estaba viendo el documento de los lineamientos, es que viene en el, déjame ver, en el transitorio octavo, donde justo se refiere que el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. Entonces, en efecto, sí, cerrando con ello, pues no habría que adicionar nada, sino ya está contemplado. Y, por supuesto, que haremos el trabajo que nos corresponda para poder socializar y facilitar, por supuesto, siempre a los sujetos obligados el cumplimiento al 100% de sus obligaciones de transparencia. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Y yo cierro felicitando el trabajo de la comisionada Nava y por supuesto de su equipo y por supuesto a mis compañeras por la inminente aprobación de este acuerdo que es muy necesario para el desarrollo institucional de la actividad sustantiva de este instituto. Y en efecto es un tema de comunicación y comunicación directa con ellos. Así que pues adelante. Secretario, si no hay nadie más, someta a votación el proyecto de acuerdo, por favor. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor con las precisiones que acabo de hacer porque no me quedan claras ni en el acuerdo ni en el documento. Gracias. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.
Muchas gracias, secretario. Comisionadas y comisionados, seguimos con el desahogo del quinto punto del orden del día. En este sentido, le solicito al secretario nuevamente proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo mediante el cual se actualiza el padrón de sujetos obligados supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México respecto de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Muchas gracias, señor secretario. Comisionada, sí, comisionado, quien tenga alguna consideración, sírvase a manifestarlo. Comisionada Nava, por favor. Gracias, es que estamos sacando varios temas, ¿verdad? No es el monopolio de… No, pero bueno, es parte de lo que estamos contentas de poder estar cerrando. Esperamos con el menor número de pendientes en el info, en nuestras cumplimiento de obligaciones. Y justo este es uno de ellos, porque estamos actualizando el nombre que lleva de manera legal desde finales del año pasado la Comisión de la Reconstrucción. Entonces, es únicamente una cuestión de adaptación del nombre. ¿Sería cuánto? Ah, bueno, aprovechando que también es en materia de reconstrucción, digamos, como opera es que los lineamientos de evaluación se aprueban por los distintos organismos garantes en cada entidad federativa y el sistema nacional da distintos parámetros y posteriormente se aterrizan con tablas de aplicabilidad. Entonces, también lo que hicimos en materia permanente, justo haciendo la adaptación de cumplimiento de obligaciones y facilitar el trabajo de los sujetos obligados, en el caso de la reconstrucción, ya tenemos la adaptación de esas tablas de aplicabilidad para que puedan dar cumplimiento al 100% con sus obligaciones de transparencia. Sería cuanto. Gracias. Muchas gracias, comisionada Nava. ¿Alguien más? Señor secretario, le solicito someta a votación el proyecto de acuerdo, por favor. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Comisionadas y comisionado, continuamos con el sexto punto del orden del día, por lo que le solicito al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio marco de colaboración que celebran, por una parte, la Unidad de Inteligencia Financiera y por la otra, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Comisionadas y comisionado, quien tenga alguna consideración, sírvase a manifestarlo. Comisionado Guerrero, por favor. Sí, muchas gracias, comisionado presidente. Es hacer referencia a la firma de este convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera y sí vale la pena resaltar que la firma de este tipo de instrumentos, si bien es con un ente de orden nacional o orden federal, es importante porque posiciona al propio Instituto de Transparencia en la agenda nacional. Cabe señalar que es un convenio marco y a través de este convenio marco se pueden realizar diversas actividades en conjunto, entre ellas incluso empezar a conocer un poco cuál es la actividad que desarrolla la Unidad de Inteligencia Financiera, cursos de capacitación, mesas de debate en el combate a la corrupción, porque para nadie pasa desapercibido que quien encabeza actualmente la Unidad de Inteligencia Financiera ha sido un férreo defensor y combatiente principalmente de la corrupción en México. Sin duda, la Unidad de Inteligencia Financiera logró posicionarse en la agenda nacional a partir de la llegada del doctor Santiago Nieto Castillo, quien en su doble calidad, en calidad de servidor público y en calidad de académico, va a ser de bastante utilidad y de bastante posicionamiento para las actividades que realicemos en este Instituto de Transparencia. Entonces, celebrar que se lleve a cabo la firma de este convenio y, por otro lado, en su momento pensar en que se pueda extender este tipo de convenio con otros órganos garantes de otras entidades federativas. Es cuanto. Muchas gracias, comisionado Guerrero. ¿Alguien más? Comisionada Nava, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Sí, justo para
Me parece que la agenda y los retos, más que la agenda, los retos en materia de combate a la corrupción tienen que exigir tratamientos muy creativos, muy disruptivos, y en ese sentido también celebro que parte de la narrativa de este convenio considere la apertura institucional como uno de los elementos que se van a abordar. Entonces, solamente para subrayar esa parte, porque en efecto sí tenemos que ser muy, muy, muy disruptivos y muy creativos y constructivos, ¿no? Sería cuanto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues yo agradecer mucho particularmente al doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por aceptar la suscripción de este convenio, que sin duda, como bien señalan mi compañera y mi compañero, van a posicionar en el centro del debate público al Info Ciudad de México, que forma parte además del sistema local anticorrupción. Y recordemos que el modelo nacional del sistema, en su réplica nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera es un invitado permanente para la articulación de políticas públicas nacionales y subnacionales en materia de combate a la corrupción. De ahí la relevancia de suscribir directamente con el titular de esta unidad un convenio de colaboración que justamente nos va a permitir desarrollar actividades de profesionalización y capacitación al instituto, de intercambio de experiencias positivas, de realizar acciones también editoriales, foros, seminarios, conversatorios, mesas de trabajo para el análisis justo de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en lo que ya es inminente, la instalación del sistema local anticorrupción y el desarrollo hacia los próximos meses y años en la Ciudad de México. Así que agradezco mucho de ser aprobado este acuerdo a mis compañeras y compañeros que siempre respaldan de manera decidida este tipo de acciones, y de manera particular al doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal. Muchísimas gracias. Si no hay más, señor secretario, le solicito someta a votación el proyecto de acuerdo, por favor. Comisionadas y comisionados, le solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Procedemos ahora al desahogo de los recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales correspondientes al año 2019, por lo que le solicito nuevamente al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, está a su consideración dos proyectos de resolución con el sentido de desechar. Son los expedientes 136 y 145 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Repito, el sentido es desechar. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los dos proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, está en consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia. Es el expediente 120 del Congreso de la Ciudad de México. Repito, el sentido es sobreseer por quedar sin materia. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Comisionadas y comisionado, ahora procedemos al desahogo de los proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso a la información pública, todos correspondientes al año 2019. Secretario, proceda con la exposición correspondiente, por favor. Con gusto. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 13 proyectos de resolución con el sentido de desechar. Son los expedientes 3672 de la Agencia Digital de Innovación Pública, 3912 de la Secretaría del Medio Ambiente, 3932 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 4030 de la Alcaldía Azcapotzalco, 4045 de la Alcaldía Venustiano Carranza, 4127 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 4130
de la Secretaría de Obras y Servicios, 4.160 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 4.229 de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 4.239 de la Alcaldía La Magdalena Contreras, 4.244 de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, 4.299 de la Alcaldía Iztacalco y 4.300 de la Alcaldía Tláhuac. Repito, todos con el sentido de desechar. Comisionadas y comisionados, a su consideración los proyectos presentados. Comisionada Peralta, por favor. Gracias, presidente. Yo voy en el sentido de todos los que están presentando para desechar, salvo el 4130 de la Secretaría de Obras, que consideramos que debió haberse dado tratamiento como omisión. Por tanto, en este caso, si me permiten leer la nota, el sujeto obligado contó con un plazo para dar respuesta de 9 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud, y no obstante, y toda vez que al 9º día notificó una ampliación de plazo, esto generó un reconteo. Es decir, el plazo de 9 días corrió del 13 al 26 de septiembre de 2019 y el reconteo por ampliación de plazo del 27 de septiembre al 7 de octubre de 2019, fecha en la que de las constancias que obran en el sistema Infomex no se desprende la existencia de respuesta alguna, sino hasta el 8 de octubre, un día posterior al fenecimiento del plazo. En virtud de lo anterior, es que se considera que no había razón alguna para desechar el presente medio de impugnación por dos razones primordiales. La primera, porque el agravio combate que existió dilación sin justificación sobre la entrega de la información, y si bien a su inconformidad añadió que no hubo prevención o ampliación de plazo alguno, lo cual no es así, ya que el sujeto obligado sí notificó ampliación de plazo en fecha 26 de septiembre. Sin embargo, la Ley de Transparencia, en su artículo 239, segundo párrafo, es muy clara y precisa al señalar que artículo 239, segundo párrafo, durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar de manera oral o escrita los argumentos que funden y motiven sus pretensiones. Una vez configurada la omisión de respuesta, se considera innecesario prevenir a las y a los recurrentes con la respuesta que el sujeto obligado haya notificado extemporáneamente, sobre todo porque la ley en materia de transparencia es una herramienta para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho de acceso a la información pública de manera plena, incorporando para ello plazos que son razonables y a los cuales deben apegarse los sujetos obligados. En ese sentido, la propuesta, o en todo caso de no ser aceptada como es común, será un tema de omisión con un voto particular. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, comisionada. ¿Alguien más? Al respecto, en el recurso de revisión 4130 de este año, el cual fue propuesto por el de la voz, mantendría el sentido de desechar, ya que el agravio de la parte recurrente va encaminado a combatir que hubo una dilación y que no hubo ampliación de plazo. Y de las constancias que integran el expediente de mérito, observamos que la ampliación de plazo sí se realizó, porque lo que en aras de garantizar el derecho al acceso a la información de la parte recurrente, se previno efecto de que pudiera aclarar sus motivos de inconformidad, y al no haber desahogado la misma, se tuvo por no presentado motivo, por lo cual mantengo mi posicionamiento con relación al desechamiento. ¿Alguien más? Adelante, señor secretario. Entonces vamos a votar por separado el 4130, si les parece bien, primero. Adelante. Procedo a tomar la votación respecto del recurso de revisión 4130 interpuesto en contra de la Secretaría de Obras y Servicios. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. En contra. Con el voto particular expresado en los términos ya leídos. Gracias. Comisionada San Martín. A favor en los términos presentados por el presidente. Comisionado Bonilla. Es mi proyecto. En consecuencia, se aprueba por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra el recurso de revisión 4130 con el sentido de desechar el medio de impugnación con el voto particular de la comisionada Peralta, mismo que deberá ser remitido a la Secretaría Técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto, para que se integre la versión final correspondiente. Finalmente, procederé a tomar la votación de los 12 proyectos restantes. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los 12 proyectos presentados.
Comisionadas y comisionados, están a su consideración dos proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Son los expedientes 3.852 de la Alcaldía Azcapotzalco y el 3.982 de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Repito, el sentido es sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. Estamos en el 3982. Sí, 3852 y 3982. Sí, a favor, gracias. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los dos proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos, confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado y se da vista. Es el expediente 4.235 de la Secretaría del Medio Ambiente. Repito, el sentido es sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos, confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado y se da vista. Comisionada Peralta. Adelante, por favor. Gracias, presidente. De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 235, fracción primera, nosotros estimamos en este sentido que se configura la omisión de respuesta cuando una vez fenecido el plazo para la atención de la solicitud de información pública, el sujeto obligado no emitió respuesta alguna. Por tanto, aunque en este caso el sujeto obligado emitió una respuesta con posterioridad, ya incurrido en la referida omisión y por tanto es procedente darle el trámite establecido en la ley de la materia para estos casos. En el caso concreto, la solicitud de información pública tuvo fecha de inicio de trámite el 20 de septiembre de 2019. Lo anterior derivó en que la fecha límite con que contó el sujeto obligado una vez que se le concedió la ampliación del plazo, como lo fue en este caso, fue hasta el 14 de octubre del año en curso. No obstante, emitió su respuesta hasta el día 15 del mismo mes y año, es decir, un día hábil posterior. En este sentido, es claro que se configuró la omisión de respuesta antes referida y reiteramos el tema de que creo que los sujetos obligados siguen aplicando mal la nueva ley. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Al respecto, bueno, ¿alguien más? Al respecto de hacer un proyecto presentado por mi ponencia, en este caso, me mantendría con el sentido propuesto al ser un criterio que he sostenido que cuando se agravien del fondo de la respuesta, entrar al estudio de fondo y no darle tratamiento de omisión, lo cual explicaré un poco más adelante en casos que tienen una configuración similar en este pleno. ¿Alguien más? Adelante, señor secretario, por favor. Comisionadas y comisionados, está a su consideración. Procedo a tomar la votación respecto del recurso de revisión 4.235. Por lo que le solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. En contra y con los argumentos que expresaré nuevamente como voto particular. Comisionada San Martín. A favor, como está presentado el proyecto. Comisionado Bonilla. Es mi proyecto. En consecuencia, se aprueba por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra el recurso de revisión 4.235 con el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos, confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado y se da vista. Con el voto particular de la comisionada Peralta, mismo que deberá ser remitido a la Secretaría Técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto para que se integre a la versión final correspondiente. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 4 proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Son los expedientes 3.907 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 3.991 de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 4.075 de la Alcaldía Azcapotzalco y 4.090 de la Secretaría de Salud. Repito, el sentido es sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado. ¿Alguien va a posicionar? Sí. Comisionada Peralta, por favor. Gracias, presidente. En relación con este bloque, traigo una observación respecto del 3991,
por las razones siguientes. Sí acompaño el sentido de modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado, mas no así el tema de sobreseer por argumentos novedosos. En el caso que nos ocupa, es importante mencionar que se acompaña este sentido, les decía, pero no el de los argumentos novedosos, toda vez que de la lectura se aprecia que en el caso la parte recurrente lo incluye como un argumento de las razones por las cuales la Dirección General de Órganos Internos de Control Sectorial del sujeto obligado debe contar con la información requerida, no así como un requerimiento adicional a lo planteado en su solicitud primigenia. Es decir, abona al motivo de su inconformidad precisando el contenido del artículo sexto para fortalecer la inexactitud del pronunciamiento realizado por la dirección en cuestión. No así, no se advierte que esté abonando a su solicitud al pedir más cosas o cosas que no había pedido, más bien está explicando de qué se trata. Por tanto, no consideramos que sea una pretensión de obtener información adicional, sino una explicación que hace el sujeto obligado y que por tanto pues no considero que deba sobreseerse por ese tema. Por el otro punto, sí estoy de acuerdo en el tema de modificar. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. Adelante, comisionado Guerrero. Sí, gracias, comisionada. Entonces, a partir de la exposición que realizó la comisionada Viviana en el expediente 3991/2019, por lo que entendería, estaría entonces a favor del proyecto en sus términos y en contra del resolutivo primero, que es el que sobresee los aspectos novedosos. Sí, perfecto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? En los términos, por favor, señor secretario. Entonces, primero sometemos a votación el 3991/2019. Procedo a tomar la votación respecto del recurso de revisión 3991 interpuesto en contra de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Comisionado Guerrero. Es mi proyecto. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor respecto de modificar y en contra de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos. Comisionada San Martín. A favor, como está presentado el proyecto. Comisionado Bonilla. A favor, en el sentido presentado por el comisionado Guerrero. En consecuencia, se aprueba por unanimidad en lo general. Se aprueba el proyecto y únicamente con el voto en contra de la comisionada Nava con respecto al resolutivo primero. Y la comisionada. Peralta. La comisionada Viviana. Discúlpeme, comisionada. Disculpe, la comisionada Viviana, respecto al resolutivo primero, entonces se vota por unanimidad y únicamente respecto al resolutivo primero en contra de la comisionada Viviana. Okay. Ok, entonces en consecuencia se aprueba por unanimidad en lo general con el voto en particular del resolutivo primero por parte de la comisionada Peralta. A ver, sería, pues por unanimidad respecto de modificar y por mayoría respecto. Sí. Ok, entonces se aprueba por unanimidad respecto a modificar y por mayoría respecto al resolutivo primero. Con el voto en contra de la comisionada Peralta. Mismo que deberá ser remitido a la Secretaría Técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto, para que se integre a la versión final correspondiente. Finalmente, procede a tomar la votación de los 3 proyectos restantes. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 9 proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia. Son los expedientes 3887 y 3971 de la Alcaldía Tláhuac, 3904 de la Secretaría de Movilidad, 4009 de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 4026 del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, 4058 de la Alcaldía Miguel Hidalgo,
4.165 de la Alcaldía Tlalpan, 4.193 de la Secretaría del Medio Ambiente y 4.439 del Sistema de Transporte Colectivo. Repito, el sentido es sobreseer por quedar sin materia. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los 9 proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 11 proyectos de resolución con el sentido de confirmar. Son los expedientes 3.831 de la Alcaldía Iztacalco, 3.872 de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 3.878 de Morena en la Ciudad de México, 3.882 de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, 3.917 y 4.049 de la Secretaría de Administración y Finanzas, 4.014 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 4.044 de la Alcaldía Tlalpan, 4.125 de la Alcaldía La Magdalena Contreras, 4.198 de la Alcaldía Benito Juárez y 4.263 de la Secretaría de Gobierno. Repito, todos con el sentido de confirmar. ¿Alguien posiciona? Comisionada Peralta. Gracias, presidente. Yo traigo observación de respecto del 3.882 de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, igual por los argumentos de omisión. Me permito hacer referencia a este recurso, en el cual se advierte del análisis de las constancias que lo integran, así como del sistema Infomex, que se configura una omisión, prevista en el artículo 235, fracción primera, es decir, se considera que existe una falta de respuesta del sujeto obligado, concluido el plazo legal para atender la solicitud, como sucede en el caso que nos ocupa, en razón de que el recurrente presentó la solicitud de información con fecha 10 de septiembre de 2019, iniciando a trámite al día siguiente, señalando que el plazo para emitir la respuesta a la solicitud transcurrió del 12 al 25 de septiembre de 2019. De lo anterior, si bien es cierto que del estudio realizado al sistema Infomex se advierte que el sujeto obligado confirmó respuesta el día 25 de septiembre de 2019, también lo es que del estudio de las constancias que entregan el recurso de revisión en comento, el recurrente señaló como medio para recibir las notificaciones a través del correo electrónico. Es por ello que el día 26 de septiembre de la anualidad en curso presenta recurso de revisión expresando como agravio que no le explica el motivo por el cual no se envió la información solicitada. Se había puesto, así dice textual, correo electrónico para recibir la información y no se recibió ninguna notificación. El pseudo administrador, palabras del peticionario, no quiere mostrar que hizo el trámite en curso y que tiene el nombramiento oficial de la PROSOC. Cierro la cita. Es decir, en su parte conducente, lo recurrente se agravia de la falta de respuesta a través del medio que pidió que le fuera entregada. Como conclusión de lo anterior y revirtiendo la carga de la prueba al sujeto obligado, quien no comprobó haber generado la respuesta a través del medio elegido para recibir notificaciones en los plazos establecidos en la ley de la materia, es decir, para el caso que nos ocupa, por el correo electrónico proporcionado por el particular, esta ponencia a mi cargo sostiene que el sentido del proyecto debe ser ordena y da vista, por las razones expuestas en líneas ya precedentes y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199, fracción segunda, 234, fracción sexta y 264, fracción primera de la ley de la materia, en cuanto establece en lo que ya he citado aquí muchas veces, que cito, la solicitud de información que se presenta deberá contener cuando menos los siguientes datos, fracción segunda, el lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, en el caso de que el solicitante no señale el lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, estas se realizarán por lista que se fije en los estrados de la unidad de transparencia del sujeto obligado que corresponda. Artículo 234, el recurso de revisión procederá en contra de artículo 12, perdón, fracción sexta, la falta de respuesta a una solicitud de acceso dentro de los plazos establecidos, y artículo 264 son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas, la falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable. Por tanto, es la propuesta que se hace y es quantum. Gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. ¿Alguien más? Comisionada Nava, por favor.
Gracias, comisionado presidente. Sí, para comentar algunos elementos justo de lo que sometemos el proyecto a este pleno de mi ponencia del 3882 que hace referencia a la comisionada Peralta, es que la persona solicita el nombramiento de administrador registrado ante la PROSOC de un condominio determinado. Y el agravio es que se inconforma debido a que la respuesta del sujeto obligado no le fue notificada al correo electrónico y por tanto no se había sido proporcionada la información. Y se somete a este pleno confirmar la respuesta del sujeto obligado debido a que el agravio es infundado, ya que el sujeto sí proporcionó respuesta mediante la plataforma. La cual fue el medio también seleccionado y se hizo la revisión en la misma plataforma para que se realizaran notificaciones. Incluso tenemos el precedente del recurso 3884 que presentó previamente a este pleno la comisionada Marina San Martín sobre este un caso similar. Y en ese sentido, pues por eso sostenemos a este pleno y la confirmación del sujeto obligado, la confirmación de la respuesta del sujeto obligado y mantendríamos el sentido por parte de mi ponencia a este pleno. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. ¿Alguien más? Comisionada Peralta. Solo una precisión. Aquí nosotros no advertimos que hubiera habido prueba de que haya entregado la información y en el caso que se invoca de la comisionada Nava, las circunstancias son distintas. Digo, Marina, perdón. Las circunstancias fueron distintas, por eso tampoco nosotros lo tomamos como un referente idéntico o parecido o similar para poder confirmar este asunto. Es cuanto. Gracias. Sostengo lo solicitado. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Señor secretario, proceda entonces a primero votar el 3882, por favor. Procedo a tomar la votación respecto del recurso de revisión 3882 interpuesto en contra de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. En contra y dejo como voto particular los argumentos ya expresados. Comisionada San Martín. A favor, considerando el precedente. Comisionado Bonilla. Con el sentido propuesto por la comisionada Nava. En consecuencia, se aprueba por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra el recurso de revisión 3882 con el sentido de confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado con el voto particular de la comisionada Peralta, mismo que deberá ser remitido a la Secretaría Técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto para que se integre la versión final correspondiente. Finalmente, procederé a tomar la votación de los 10 proyectos restantes. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los 10 proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 35 proyectos de resolución con el sentido de modificar. Son los expedientes 3.648 de la Alcaldía Azcapotzalco, 3.730 y 4.036 del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, 3.842 y 3.946 de la Alcaldía Iztacalco, 3.856 y 3.873 de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 3.857 del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, 3.905 del Partido Revolucionario Institucional, 3.926, 3.934, 3.981, 4.050 y 4.060 de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 3.947 y 4.074 de la Alcaldía Cuauhtémoc, 3.966 de la Alcaldía Benito Juárez, 3.969 de la Alcaldía Iztapalapa, 3.974 del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, 3.994 de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, 4.016 y 4.174 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,
4056 de la Alcaldía Coyoacán, 4059 del Heroico Cuerpo de Bomberos, 4063 y 4085 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 4064 de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, 4080 y 4159 de la Alcaldía La Magdalena Contreras, 4096 y 4120 de la Alcaldía Álvaro Obregón, 4139 de la Secretaría de Administración y Finanzas, 4148 de la Secretaría del Medio Ambiente, 4279 de la Alcaldía Gustavo Madero y 4318 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Repito, todos con el sentido de modificar. Muchas gracias. ¿Alguien? Sí, comisionada Peralta. Gracias, presidente. Traigo aquí observación de tres proyectos. Uno es el 3857, otro el 3926 y otro el 4120. Si gustan los expreso o vamos uno por uno, como ustedes me indiquen. Procedo con el 3857 mientras lo piensan. 3857. Sí, gracias, presidente. Me permito hacer referencia al recurso de revisión en el cual se advierte del análisis de las constancias que lo integran, así como del sistema Infomex, que igualmente en este caso se configura una omisión prevista en el artículo 235, fracción primera, por los argumentos ya expresados, y advirtiéndose aquí que es el caso que nos ocupa en razón de que el recurrente presentó la solicitud de información con fecha 29 de agosto de 2019, iniciando el trámite el mismo día, señalando que el plazo para emitir la respuesta a la solicitud transcurrió del 30 de agosto al 23 de septiembre de 2019, considerando la ampliación del plazo a la solicitud por parte del sujeto obligado de conformidad con lo establecido en el artículo 212, 264, fracción primera de la Ley de Transparencia. El 212 señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de 9 días contados a partir del día siguiente de la presentación de aquella. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podría ampliarse hasta por 7 días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, cito, el sujeto obligado deberá comunicar antes del vencimiento del plazo las razones por las cuales harás uso de la ampliación excepcional. No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud. Como conclusión de lo anterior, en atención a que el sujeto obligado no emitió la respuesta dentro de los plazos establecidos en los artículos citados en líneas precedentes, esta ponencia sostiene que el sentido del proyecto debe ser ordena y da vista. Es quantum respecto del 3857. Parece, vamos uno por uno. Adelante, comisionada Nava. Adelante, gracias. Muchas gracias, comisionado presidente Julio Bonilla. Sí, para comentar sobre lo expuesto por la comisionada Peralta respecto al 3857, mantenemos el sentido de modificar este pleno debido a que la persona recurrente solicita copia de contratos con los que se instalaron y compraron cámaras en un convenio del C5 y la Alcaldía Miguel Hidalgo. El agravio de la persona es que se inconforma de que la respuesta es incompleta, y en ese sentido, por esa razón, proponemos este pleno la modificación de la respuesta del sujeto obligado a fin de que proporcione el acta de la vigésima sesión extraordinaria de su comité de información, en la que clasificó como reservada la información contenida en los anexos de contratos que solicita la persona recurrente, y entregue el acuerdo del mismo comité de transparencia relativo a la clasificación como confidencial de los datos personales que obran en los contratos proporcionados. Y termino diciendo que la persona recurrente no se quejó por la respuesta fuera del plazo, y hemos atendido varios casos similares en este pleno por mayoría, del criterio de atender y facilitar a que la persona tenga la información que solicita. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Nava. ¿Alguien más? Entonces, si les parece bien, desahogamos este primer proyecto, que es el 3857. Adelante, señor secretario técnico.
Procedo a tomar la votación respecto del recurso de revisión 3857 interpuesto en contra del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. En contra y por los argumentos expresados queda como voto particular. Gracias. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor del sentido propuesto por la comisionada Nava. En consecuencia, se aprueba por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra el recurso de revisión 3857 con el sentido de modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado con el voto particular de la comisionada Peralta, mismo que deberá ser remitido a la Secretaría Técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto, para que se integre la versión final correspondiente. Bien, entonces había observaciones en este bloque. A otros. Adelante, comisionada Peralta. Gracias, presidente. El siguiente que observamos en los mismos términos es el 3926 por las razones siguientes. Igual me permito hacer referencia a este porque es el caso que nos ocupa en razón de que el recurrente presentó la solicitud de información con fecha 27 de agosto de 2019, iniciando a trámite al día siguiente, señalando que el plazo para emitir la respuesta a la solicitud transcurrió del 29 de agosto de 2019 al 20 de septiembre del mismo año, considerando la ampliación del plazo a la solicitud por parte del sujeto obligado de conformidad con lo dispuesto por los multicitados artículos 212, 264, fracción primera de la Ley de Transparencia, que señalan lo siguiente en cuanto a la ampliación, que es la de 7 días que ya mencionamos, y si me permite, pues ya no lo reitero el artículo. Gracias. Adelante. Como conclusión, en este caso entonces, en atención a que el sujeto obligado emitió la respuesta 2 días siguientes a que feneció el derecho para ello, es decir, no emitió la respuesta dentro de los plazos establecidos en los artículos citados en líneas precedentes, esta ponencia sostiene que el sentido del proyecto debe ser ordena y da vista. Además, reitero el argumento también de que al parecer los sujetos obligados no están aplicando la ley correspondiente. Es cuanto. Gracias. Gracias, comisionado Peralta. Comisionado Guerrero, por favor. Sí, muchísimas gracias, comisionado presidente. Es también para referirme al expediente 3926 diagonal 2019. Hay dos posturas. Una postura es darle tratamiento de omisión y otra postura es darle tratamiento de inconformidad. A criterio de esta ponencia, el tratamiento de inconformidad resulta más adecuado, en tanto que el recurrente presentó como agravios principales a la resolución precisamente temas, aspectos relativos a fondo y no tanto con los plazos establecidos. Es decir, no obstante, si se coincide en el respecto con lo señalado con la comisionada Nava, con el tema de que no pueden estar contestando fuera de plazo los sujetos obligados, no contestar fuera de plazo, pero si en el caso concreto el agravio versa sobre la respuesta que se ha emitido, resulta más adecuado en este caso estudiar de fondo la respuesta y en el sentido propuesto modificarla. Muchas gracias, comisionado Guerrero. ¿Alguien más? Entonces, secretario, desahogue el proyecto en votación 3926. Comisionadas y comisionados, procedo a tomar la votación respecto del recurso de revisión 3926, por lo que le solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. En contra, por las razones expresadas, y dejo nuevamente como voto particular las mismas. Gracias. Comisionada San Martín. A favor, como está presentado el proyecto. Comisionado Bonilla. Con el sentido presentado por el comisionado Arístides. En consecuencia, se aprueba por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra el recurso de revisión 3926 con el sentido de modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado con el voto particular de la comisionada Peralta, mismo que deberá ser remitido a la Secretaría Técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto, para que se integre a la versión final correspondiente. Muy bien. Adelante, comisionada Peralta. Muchas gracias, presidente. Ahora procedo a hacer la referencia al 4120 por las razones siguientes.
conforme con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su artículo 235, fracción primera, la omisión de respuesta se configura en el momento aquel en que, una vez fenecido el plazo para la atención de la solicitud de información pública, el sujeto obligado no haya emitido respuesta alguna. En este caso, el sujeto obligado contó con plazo para dar respuesta de 9 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud. No obstante, y toda vez que al 9º día notificó una ampliación de plazo, esto generó un reconteo. Es decir, el plazo de 9 días corrió del 9 al 20 de septiembre de 2019 y el reconteo por ampliación del plazo del 23 de septiembre al 1 de octubre del 2019. Fecha en la que, de las constancias que obran en el sistema Infomex, no se desprende la existencia de respuesta alguna, sino hasta el 3 de octubre. Del mismo año, 2 días posteriores al fenecimiento del plazo. Y reitero, nuevamente aquí hay un tema de estar aplicando mal los plazos conforme a la ley vigente. O sea, son dos supuestos, no solo extemporáneo, sino además inaplicación de una ley. Es cuanto, gracias. Ese con relación al 4120, ¿verdad, comisionada? Muy bien, y por ser similar al que planteé con el recurso 4235, lo mantendría en sus términos. Prácticamente así, señor secretario, igual que los anteriores, someta a votación el proyecto presentado 4120. Comisionadas y comisionados, tomaré la votación respecto del recurso de revisión 4120 interpuesto en contra de la alcaldía Álvaro Obregón, por lo que le solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero, a favor. Comisionada Nava, a favor. Comisionada Peralta, en contra, por los argumentos expresados, que dejaré vertidos como voto. Comisionada San Martín, a favor, como está el proyecto. Comisionado Bonilla, es mi proyecto. En consecuencia, se aprueba por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra el recurso de revisión 4120 con el sentido de modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado con el voto particular de la comisionada Peralta, mismo que deberá ser remitido a la Secretaría Técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto, para que se integre la versión final correspondiente. Finalmente, procederé a tomar la votación. Presidente. Un segundo, secretario, comisionada San Martín, por favor. Ay, muchas gracias, que quería exponer uno de los que creo que no hay adelante, controversia. Adelante. Gracias. Presento el 3969 de la Alcaldía Iztapalapa. En este recurso una persona pide, lo traigo también por la importancia del tema, programas sobre diversidad sexual, acciones que se toman en caso de discriminación y pláticas de sensibilización. En la respuesta, el sujeto obligado informa lo siguiente: que no tiene ningún programa sobre diversidad sexual, que en los casos de discriminación por orientación sexual se hace un acompañamiento con un acuerdo de un protocolo que está vigente, es lo único que menciona, y lo canaliza al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y que sí lleva a cabo pláticas, así lo dice nada más es enunciado. Entonces, la persona obviamente se queja de que es incompleta y estamos proponiendo, o el proyecto propone modificar en la respuesta del sujeto obligado para que haga una búsqueda en la Jefatura de Unidad Departamental de la Diversidad de estos programas sobre diversidad sexual con los que puede contar de 2018 y 2019, como lo pide, y que le dé la expresión documental que atienda a las respuestas que dice del 2 y 3, es decir, el protocolo y el tema de las pláticas que dice llevar. ¿Por qué? Por las siguientes consideraciones. Porque si bien él señaló que no tiene ningún programa al respecto, el análisis que se hace en la ponencia del manual administrativo de este órgano, se desprende que efectivamente esta jefatura de unidad departamental de diversidad, que es la que comentábamos, pues se encarga de diseñar y ejecutar programas tendientes a fortalecer la identidad de la población. En la delegación se localizó también un portal electrónico de la alcaldía de 2018 que estaba vigente en ese momento, y había un programa llamado Poder de la Diversidad. Entonces ahí hay algunos elementos sobre las acciones que tienen que ver con las acciones que ha adoptado la alcaldía sobre discriminación por orientación sexual. Pues solamente dijo lo del protocolo, no lo adjuntó. Bueno, da una liga, pero no funciona, entonces le pide que entregue eso, y obviamente en la parte de las pláticas tampoco proporcionó nada. Vale la pena señalar en este contexto, por el tipo de petición, que con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, pues obviamente se otorga o se amplían los derechos en la protección más amplia de todos, ¿no?, en el pro persona, y se potencian mucho más. De acuerdo con la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México de 2017, de un total de 5.200
1.200 personas entrevistadas, 759 coincidieron que dentro de las causas más comunes de discriminación y grupos poblacionales con la percepción más alta de esta discriminación están las de preferencia u orientación sexual. Al respecto, a través de esta encuesta también se advierte que en 14 de 16 alcaldías destaca esta situación como causa de mayor discriminación. Por esa razón, dado que se trata de derechos y de la potenciación que hace el propio acceso a la información de una serie de derechos alrededor, por eso es que en esta quise traer este tema, máxime que encontramos algunos elementos de la existencia posible de algunos programas, y sería cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada San Martín. ¿Alguien más? Ahora sí, señor secretario, someta a votación el resto de los proyectos. Comisionadas y comisionados, procederé a tomar la votación de los 33 proyectos restantes con el sentido de modificar. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 13 proyectos de resolución con el sentido de revocar. Son los expedientes 3.218 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 3.812 y 4.091 de la Alcaldía Benito Juárez, 3.862 de Morena en la Ciudad de México, 3.902 de la Alcaldía Coyoacán, 3.922 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 3.937 de Corporación Mexicana de Impresión SADCB, 4.065 y 4.140 de la Alcaldía Gustavo Madero, 4.078 de la Alcaldía Iztapalapa, 4.175 de la Secretaría del Medio Ambiente, 4.195 de la Alcaldía Álvaro Obregón y 4.248 de la Alcaldía Tláhuac. Repito, todos con el sentido de revocar. Muchas gracias, secretario. ¿Aquí alguien posiciona? Comisionada Peralta, por favor. Sí, a reserva de que igual posicionarán en mi contra, presento la última, el último posicionamiento en los términos ya precisados, haciendo también notar que este asunto fue de los que en plenos pasados yo presenté como omisión y ustedes determinaron por mayoría regularizar el procedimiento y por tanto se presenta ahora el proyecto. Entonces, en congruencia, no podría votar tampoco en otro sentido y expreso también los argumentos al respecto. Me permito hacer referencia a que con fecha 2 de octubre del año en curso se sometieron a votación en este pleno en el sentido de ordena y da vista el recurso que ahora nos ocupa, que es el 3218. Turnado a la ponencia a mi cargo, en el cual se advierte del análisis de las constancias que lo integran, que se configuró una omisión prevista en el artículo 235. Considerando que el recurrente presentó la solicitud de información con fecha 29 de julio de 2019, teniéndose por recibida el 5 de agosto del mismo año, notificando el día 16 de agosto de la anualidad en curso al particular, vía correo electrónico, una ampliación del término a la solicitud correspondiente a diverso folio generado a la solicitud de información de interés del particular. Aquí quisiera destacar que yo presenté el 2 de octubre este asunto y estamos a 26 de noviembre, o sea que si le hubiéramos configurado la omisión, ya desde cuándo le hubieran dado la información al peticionario, pero ahorita apenas vamos a resolver el tema. Bueno, derivado de lo anterior, se advierte que el término para emitir respuesta a la solicitud del plazo transcurrió del 6 al 16 de agosto de 2019, advirtiendo del estudio de las constancias que integran el recurso, así como del sistema Infomex, que el sujeto obligado emitió la respuesta 5 días siguientes a que feneció el derecho para ello. Las ponencias restantes de este instituto consideraron reponer el procedimiento, que es el caso que por el que ahora se sube a cargo de la ponencia de la comisionada María Alicia San Martín Rebolloso, resolviendo en el sentido de revocar. En esa tesitura, pronuncio en este momento mi voto particular por la manifestación vertida en líneas precedentes respecto de la omisión de conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 264 de la ley de la materia. Que bueno, ya no los vuelvo a leer porque ya están más que dichos aquí, pero reitero, ya pasó además aquí casi un mes y medio, 2 meses,
en los que podíamos haber inmediatamente devuelto, si era una omisión, le hubieran dado la información, si no hubiera estado conforme, vuelve a promover otro recurso. Pero nos estamos tardando más, y esta es la prueba, de que nos tardamos más al reponer el procedimiento bajo el argumento de que hay que entrarle a un fondo que podría mejorarse si lo regresamos por omisión e inmediatamente le entregan la información, aun cuando sea la misma, el sujeto obligado, perdón, el peticionario puede nuevamente hacer valer el recurso e inconformarse de aquellas cosas que ahora pudiéramos estar entrando al fondo. De todas maneras, estamos revocando para el efecto de que le entregue. Es el mismo supuesto que hubiéramos obtenido si por omisión lo regresamos y le entregan la información. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Comisionada San Martín, por favor. Muchas gracias. Sí, este proyecto, en esta decisión que se tomó por mayoría de regularizarlo, de pasarlo de omisión a recurso de revisión, fue turnado a la ponencia de su servidora. Y efectivamente no coincido yo en que nos hemos tardado mucho más, porque al final tiene el mismo tratamiento de lo que hemos platicado aquí en la mesa, en la votación de mayoría. Le dan otra respuesta. La persona, ya que es admitido como recurso, él se queja y dice, bueno, de entrada, cuando se admite, evidentemente ya la respuesta es inexistencia. Si lo hubiéramos maldado como omisión, pues le hubieran dicho que no existe y no tendríamos la oportunidad de revocar, como ahora lo hacemos para mandar a buscar con los elementos que encontramos. Es decir, el señor hubiera tenido que ir al recurso para quejarse de la inexistencia con la omisión, de todos modos quizá hubiera entrado o no, no lo sabemos. Y ahora, como ya lo regularizamos, pues lo que estamos haciendo es buscar y efectivamente darle elementos de una vez, dado que después él mismo señaló que la respuesta que recibió era incompleta y poco clara. O sea, ni siquiera, digamos, se quejó textual de la inexistencia, pero pues ya hay una caja, un agravio, y nosotros al hacer el análisis se observa que es inexistencia y lo que estamos haciendo es revocar por las siguientes razones: porque no hizo una búsqueda exhaustiva, que es lo que él pedía. Él pedía una constancia que acreditara mediante un oficio el grado académico de una profesora y el número de cédula. Y entonces ya durante la respuesta que se le da, le dice, después de una búsqueda, pues no se encontró nada. Y entonces lo que estamos diciendo nosotros en la revocación es decirle que vaya a buscar a la Subdirección de Recursos Humanos, porque pues el criterio que usó no fue adecuado, le faltó turnar a la coordinación académica, y ahí, pues digamos, donde se hace el reclutamiento de profesores es probable que pudiera contar con esta información. Cuando se hace el estudio, pues eso es lo que nosotros estamos instruyendo de una vez, que se le revoque y busque en la unidad que faltó para cumplir el criterio de exhaustividad. Sería cuanto y mantengo el proyecto, presidente. Gracias. Muchas gracias, comisionada San Martín. ¿Alguien más? Entonces, señor secretario, votamos en primera instancia de este bloque. Ay, perdón, comisionada Nava. ¿Es sobre este mismo tema? ¿No? Ah, bueno, entonces, si le parece bien, votamos este primero. Adelante, señor secretario. Comisionadas y comisionados, procedo a tomar la votación respecto del recurso de revisión 3218 en contra de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. En contra, con los argumentos ya expresados, que dejaré igual como voto particular. Gracias. Comisionada San Martín. A favor es mi proyecto. Comisionado Bonilla. Con el sentido presentado por la comisionada San Martín. En consecuencia, se aprueba por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra el recurso de revisión 3218, con el sentido de revocar la respuesta emitida por el sujeto obligado con el voto particular de la comisionada Peralta, mismo que deberá ser remitido a la Secretaría Técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto, para que se integre la versión final correspondiente. Muchas gracias. Adelante, señor secretario, con el resto del bloque. Comisionadas y comisionados, procederé a tomar la votación de los 12 proyectos restantes. Comisionado, disculpe usted, comisionada Nava, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Sí, quisiera comentar el recurso 30 y… déjame ver, me falla un poco la vista. 3862,
Porque aquí la persona recurrente solicita el monto de gasto en asesorías contables, administrativas y financieras, así como el nombre y currículum del proveedor en caso de ser persona física o el acta constitutiva en caso de ser persona moral. Y quiero hacer énfasis en la respuesta del sujeto obligado porque no argumentó a la persona recurrente que no podía, perdón, a la persona solicitante de la información que no podía dar respuesta a la solicitud toda vez que esta no fue clara. Y en ese sentido, el artículo 203 de la Ley de Transparencia señala, de la Ciudad de México, señala que cuando la solicitud presentada no fuese clara, el sujeto obligado deberá requerir dentro de los 3 días a la persona solicitante para que aclare y precise o complete su solicitud de información. Y aún más, incluso el sujeto obligado no buscó en otras unidades administrativas competentes la información. Y en ese sentido, lo que quisiera justo enfatizar es que la calidad de la primera respuesta que siempre proporcionen todos los sujetos obligados, en este caso es de un partido político, siempre va a ayudar mucho a poder orientar y garantizar el derecho humano del derecho al saber y a preguntar. Entonces, me parece que en ese sentido, siempre poder solicitar mayor detalle a la persona que está requiriendo la información, pues va a ser una herramienta legal a utilizar. Y en ese sentido, pues proponemos a este pleno la posición de revocar la respuesta del sujeto obligado para que pueda hacer una búsqueda exhaustiva de la información. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, comisionada Nava. ¿Alguien más? Ahora sí, señor secretario, por favor. Comisionadas y comisionados, procederé a tomar la votación de los 12 proyectos restantes con el sentido de revocar. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 13 proyectos de resolución con el sentido de ordenar que se atienda la solicitud de información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Son los expedientes 3927 y 3942 de la Alcaldía Azcapotzalco, 3972 de la Alcaldía Milpa Alta, 3987 de la Alcaldía Xochimilco, 4.033 y 4.250 de la Secretaría del Medio Ambiente, 4.037 de la Alcaldía Iztacalco, 4.266 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, 4.335 y 4.602 de la Alcaldía Coyoacán, 4.393 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 4.413 de la Alcaldía Tlalpan y 4.430 de la Alcaldía Álvaro Obregón. Repito, el sentido es ordenar que se atienda la solicitud de información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguien aquí en este bloque? Bueno, yo sí. Si me permiten, por favor. Me permito referirme a los recursos de revisión en materia de acceso a la información pública 40, 33 y 44-13 de este año, en el que, con el debido respeto, disiento del sentido propuesto por la ponente. Lo anterior, ya que ha sido criterio reiterado el de la voz, que cuando la parte recurrente se queja no solo de la extemporaneidad de la respuesta, sino también del fondo de la misma, el recurso de revisión debe admitirse por inconformidad y no por omisión de respuesta, para así entrar al fondo de la misma, respecto de lo que se queja la parte recurrente, ya que, como lo he sostenido en sesiones previas, esto generaría que se le garantizara el derecho, esto le garantizará el derecho al acceso a la información pública a la parte recurrente de manera más expedita, ya que en caso de admitirlo por omisión únicamente ordenaríamos que se entregue una respuesta a la parte recurrente partiendo de que sería lo que ya se entregó de manera extemporánea y posteriormente se volvería a quejar e interponer su recurso de revisión y esto generaría una dilación a su derecho, contrario a entrar al estudio de fondo desde ahora que hay pues por naturalmente un agravio, puesto que se resolvería de manera más expedita. Por lo anterior, en mi consideración se debería de regularizar el recurso de revisión para admitirse por inconformidad y entrar al fondo de la respuesta.
Insisto, lo anterior con el debido respeto. Adelante, comisionado Guerrero. Sí, muchas gracias, comisionado presidente. Es también respecto al expediente 4033 y 4413 del año 2019 y es un tema que ya ha sido controversia reiterada en este pleno. De hecho, el día de hoy ya hemos visto algunos asuntos con una particularidad similar y la sesión de la semana pasada precisamente estuvimos un poco tratando de autoconvencernos y en esta ocasión trataré de nueva cuenta de muy respetuosamente convencer a la comisionada Elsa Viviana. Bueno, hay dos criterios y de hecho ya adelantó un poco el comisionado presidente y utilizó una palabra que me gustó mucho y que creo que es la que resume precisamente la controversia o bien los aspectos fundamentales en estos asuntos, que es la expeditez. El ciudadano lo que busca habitualmente es obtener una respuesta lo más rápido posible. Y nosotros como instituto procuramos garantizar esta respuesta lo más rápido posible. De ahí que, insisto, tenemos dos criterios. Un primer criterio que es el que se ha adoptado de manera generalizada en este pleno y me permití hacer unas pequeñas infografías para que las puedan detectar. Son unos flujogramas en donde ustedes pueden advertir que atendiendo al criterio 1, que es el que se ha seguido en este pleno, la respuesta se resuelve, el recurso se resuelve en un plazo de 46 a 66 días, dependiendo si se considera una ampliación de algunos plazos o no se considera una ampliación de algunos plazos. Adoptando el segundo criterio, si bien pareciera que se resuelve de manera más ágil, dado que se ordenaría en los 19 días, una vez que transcurren los 19 días y se ordena la respuesta, tendríamos que, dado que ya conocemos el sentido de la respuesta, porque no podemos hacer caso omiso a que ya hay una respuesta del propio sujeto obligado, dado que ya se conoce el sentido de la respuesta, puede llegar a interponerse otro recurso en conformarse de la respuesta que se haya emitido. En este caso, la respuesta que está buscando el sujeto obligado, insisto, el ciudadano lo que está buscando es respuestas, no que resolvamos de manera más rápida, la respuesta que está buscando el ciudadano puede llegar a 80 o hasta 100 días. De esta manera, el ciudadano tendría la respuesta que está buscando en un plazo mucho mayor. En el recurso anterior, en el que comentó la comisionada Viviana, en el identificado como 3218/2018, que precisamente el sentido es revocar, sí lo dijo atinadamente, probablemente se hubiera resuelto en fecha 2 de octubre, hace tres plenos aproximadamente, pero una vez que se ordena emitir la respuesta, el siguiente paso es notificar la respuesta, dar cumplimiento a la respuesta. Una vez que se da cumplimiento a la respuesta, se va a emitir una respuesta que ya conocíamos con anterioridad y a partir de ese momento es que va a volver a transcurrir el plazo de 46 o 66 días. Hoy estamos a 27 de noviembre. Si en ese momento nosotros hubiéramos resuelto dándole un tratamiento de inconformidad, el ciudadano ya tendría la respuesta. Si nosotros hubiéramos aprobado el tratamiento de ordena, hubiera tenido que notificar y muy probablemente esta respuesta que está obteniendo este día 27 de noviembre la estaría obteniendo hasta el próximo año 2020. De ahí que el criterio que a consideración de la ponencia y que se ha presentado en reiteradas ocasiones y que se trata de explicar de manera gráfica en esta ocasión, a consideración de esta ponencia y bueno de la mayoría de este pleno, es que resulta más garantista, mucho más ágil y atendiendo a economía procesal que se le dé un tratamiento de conformidad cuando el agravio verse sobre la respuesta del sujeto obligado y no verse sobre la extemporaneidad. En el aspecto que sí comparto con la comisionada Viviana, lo comparto plenamente, es que los sujetos obligados no pueden estar contestando fuera del plazo que corresponde por ley y de ahí que los propios proyectos ya se está incluyendo también, se está señalando expresamente esta situación que ha reiterado en varias ocasiones la comisionada Viviana y esperemos en algún momento tener la oportunidad de convencerla, comisionada. Muchas gracias, comisionado Guerrero. ¿Alguien más? Comisionada Peralta.
Gracias. Con todo cariño para el comisionado Arístides, que de verdad lo quiero muchísimo, no, no estoy de acuerdo. Y aunque yo no traigo laminitas ni dibujitos, también hice la tarea y también me puse a estudiar y me metí a varias... cursos y varias cosas relacionadas con el tema de la aplicación del principio pro persona, y además estuve presente en una acertada conferencia que fue dictada por el doctor Carbonell, precisamente ahora que fuimos al tema de el procedimiento que tuvimos de elecciones, ¿no? Él hizo una conferencia que yo ya había tenido ocasión de escucharlo, ya me había tocado escucharlo en otros foros y en otros escenarios, y así como a diversos constitucionalistas, igual me di a la tarea de buscar una serie de criterios en la Corte, porque bueno, pues son los que han interpretado. Y bueno, en este sentido, pues reitero lo que ya dije. En el caso de, yo no estoy buscando expedites, estoy buscando garantizar el derecho de acceso a la información de las personas, así como órgano garante, cuidar que las autoridades, los sujetos obligados, cumplan con los plazos que la ley establece, supuesto que para mí es la primera premisa que aquí no se da. En segundo lugar, aun cuando se pretendiera garantizar, como bien se ha reiterado aquí, que igual y no lo comparto, el hecho de que se está pretendiendo salvaguardar el derecho de la persona a obtener la información, hay un tema en el que no debemos olvidar que por garantizar un derecho, y eso también es algo que debemos ponderar a la hora de hacer este tipo de análisis, cuando estemos garantizando un derecho no podemos hacerlo en aras de violar otros. Y otro es el debido proceso. Y en este caso el debido proceso implica que todo aquello que se tenga que gestionar y tramitar se haga en los plazos que la ley señala. Y aquí la ley señala claramente, precisamente considerando que se tiene la obligación de contestar en tiempo, señala un procedimiento por omisión. Este procedimiento por omisión está claramente desglosado en la ley. Si el legislador no hubiera querido que este supuesto existiera, no lo hubiera incluido, ni menos aún hubiera establecido una sanción para los servidores públicos en el caso que nos ocupa. Por tanto, nosotros no podemos soslayar y no podemos, bajo argumentos de pro persona o alguna otra circunstancia, no podemos soslayar lo que la ley señala y lo que los principios procesales también establecen. Siendo importante destacar que todos los constitucionalistas que investigué coinciden en que este tema no aplica para reglas procesales. No hay pro persona para reglas procesales cuando se trata de... tratar de soslayar que una persona no cumplió en tiempo, y lo decía la vez pasada en el pleno. Una persona, por mucho que se le hubieran vulnerado sus derechos, si no presenta en tiempo y forma el recurso que tiene que presentar, por mucho que le argumente al magistrado, que le invoque el principio pro persona, el magistrado jamás podrá aceptarle su apelación o su amparo. Eso yo no lo he visto por ningún lado. Por tanto, nosotros, en aras de pretender una debida protección del peticionario, no podemos soslayar que la autoridad no está dando cumplimiento a la obligación que le señala la ley de contestar en tiempo y forma, porque eso es algo que tiene a su favor el peticionario, no la autoridad. Es el peticionario el que tiene a su favor el que la autoridad cumpla con responder en los plazos. Y si no lo hace, es algo que le beneficia y que por eso le establece la ley también, en caso de omisiones, un procedimiento menor. Si el legislador hubiera considerado los atinados cuadros del comisionado, pues no lo hubiera puesto así. Pero sí lo pone porque considera que resolver una omisión en un tiempo menor, rezarse el derecho violado por la autoridad al no haber cumplido en los plazos establecidos por la ley. Por tanto, esto es algo que opera en beneficio y que además también no podemos aplicar en supuestos imaginarios de lo que pudiera pensar el peticionario. Resarcerle su derecho al peticionario es de manera inmediata sobre supuestos fácticos. El supuesto de hecho es que no le contestó la autoridad en el momento. Y entonces nosotros como garantes tenemos que aplicar lo que la ley señala para resarcir esa omisión.
y no pensar que probablemente él puede hacer tal o cual cosa. Así no aplica el principio pro persona. También los constitucionalistas señalan que el pro persona es sobre supuestos fácticos, no sobre supuestos de posibles violaciones. Así no opera la salvaguarda de estos derechos. Por tanto, tampoco comparto la idea de que probablemente ya le estamos entrando a algo que él pudiera después invocar. No. A ver, aquí el tema es que a lo mejor el peticionario no se sabe defender como debería, y por eso estamos aquí nosotros. Por eso somos un órgano garante. Nos toca revisar los procesos, los procedimientos, los plazos, los términos, precisamente para obligar a la autoridad que los cumpla en beneficio del peticionario, porque fueron otorgados para él, no para que la autoridad se los brinque y conteste cuando quiera. Y mucho menos pasarlos nosotros por alto bajo el argumento de que el peticionario no se quejó de eso. Señores, aquí hay suplencia, y la suplencia aplica en el sentido de, aunque no se queje, nosotros tenemos que advertir que aquí no se cumplió con la ley. Y ese sí es un hecho fáctico, perdón, un supuesto fáctico sobre el cual sí se tiene que resarcir de manera inmediata la violación. Y ya para cerrar, si me lo permiten, voy a leer una nota general que traje en ese sentido. Aunque tengo muy claros, y creo que ya quedó expuesto los argumentos al respecto. Con la finalidad de preservar la legitimidad de los órganos autónomos en general, su principal reto debe consistir en robustecer argumentativamente sus resoluciones, puesto que la buena argumentación es la mejor evidencia del trabajo bien hecho y a su vez de proteger los derechos de las personas. En ese sentido, es importante realizar técnicas modernas de argumentación, como son analizar cada caso concreto con perspectiva tanto de género o buscar prevalecer el principio pro persona, el cual se encuentra consagrado en el segundo párrafo del artículo primero de nuestra Constitución, en cuanto establece: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Dicho principio tiene como objetivo que cuando se presente algún escenario que dé pauta a distintos caminos de solución, se debe favorecer a aquellos que resulten mejores al ciudadano o al peticionario o que le impliquen menor restricción. Es así que se debe optar por la norma o interpretación de las normas que le favorezcan mayormente o que los alcances de las mismas le generen el mayor beneficio inmediato. Este instituto garante definitivamente tiene entre sus prioridades el emitir resoluciones que favorezcan primordialmente al ciudadano, en aras de lograr el equilibrio entre las partes que integran las controversias que aquí se resuelven, un equilibrio que opera a favor del peticionario respecto del Estado Mayor. Por ello, cuando se configura una omisión de respuesta prevista en el artículo 235 de la Ley de Transparencia, es necesario ser muy cuidadosos para beneficiar los intereses del ciudadano, sin incurrir en faltas a la legalidad, pues la citada ley es muy clara. Se considera que existe falta de respuesta cuando, concluido el plazo legal para atender una solicitud de información pública, el sujeto obligado no haya emitido respuesta. En este sentido, si el sujeto obligado emite una respuesta con posterioridad a los plazos establecidos en la ley, incurre en omisión de respuesta y ello conlleva a que se estudie como tal. Y además, donde la ley no distingue, nosotros no tenemos por qué distinguir. Por tanto, no es procedente, desde mi muy respetuoso también punto de vista, que se determine entrar al estudio de fondo de una respuesta extemporánea sustentándose en el principio pro persona, por las razones que allí expresé y que además abundo en este momento, pues el mismo incluso tiene ciertos límites que deben tomarse en consideración. De conformidad con la tesis, es la 84/2013, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, favorecer el principio pro persona no significa que los órganos jurisdiccionales deban resolver el fondo de un asunto sin considerar los requisitos de procedencia establecidos en la ley, en la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. El rubro y el tema es el siguiente: principio pro persona y recurso efectivo. El gobernado no está eximido de respetar los requisitos de procedencia previstos en las leyes para interponer un medio de defensa. Si él no lo está, menos la autoridad.
Si bien la reforma al artículo primero de la Constitución Política de 10 de junio de 2011 implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos por sí mismos son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. En tales consideraciones, de conformidad con la tesis 1.5.C.9K, al estudiar de fondo un recurso de revisión que derivó de una omisión de respuesta, se contravienen los requisitos procesales consagrados en la ley, toda vez que se vulnera el principio de seguridad jurídica básico en todo Estado constitucional democrático de derecho. De acuerdo con esta tesis, se establece lo siguiente, cito, principio pro persona, su aplicación no justifica que en la tutela de un derecho fundamental se vulneren otros. En las sentencias de amparo, conforme al actual sistema para la protección de los derechos humanos, el análisis de las cuestiones planteadas debe realizarse tomando en consideración el ámbito de competencia que corresponde a los operadores jurídicos que han intervenido en el acto de autoridad, al así establecerse conforme a su texto en el artículo primero de la ley fundamental. Por lo que si bien deben acatarse los parámetros contenidos en dicho precepto, de manera destacada el principio interpretativo pro homine o pro persona, tal labor debe hacerse sin que su aplicación conduzca a la vulneración de otros derechos previstos a favor de personas diversas al impetrante o a este mismo. Esto es así, porque este principio hermenéutico no implica que se dejen de observar las normas que regulan la actuación de los juzgadores, yo aquí le pondría de los sujetos obligados, en la instancia que les corresponda. Pues en su justa dimensión implica que si los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, sea esta la que aplique, cumpliendo desde luego con los principios rectores de la labor jurisdiccional, que a su vez son previstos como derechos humanos y desarrollados en las legislaciones secundarias, como la nuestra, que regula todo el tema de esos plazos, de esos tiempos y de esos procedimientos. Porque si no se hiciera, se generaría una vulneración a la seguridad jurídica, principio básico en todo Estado constitucional y democrático, de derecho. Por tanto, ya se vio que no opera este tema, que nosotros no podemos distinguir sobre supuestos fácticos futuros, tienen que ser supuestos fácticos que en el momento tenemos obligación de resolver y de subsanar. Y aquí lo procedente es subsanar inmediatamente la omisión en la que incurrió la autoridad. Por tanto, lo que pueda suceder después, eso es algo que no debe ser el motivo para aplicar estos principios, cuando además una regla es que no operan el pro persona respecto de cuestiones procesales de esta naturaleza, como ya lo hemos visto, y a su vez tampoco opera aplicar o tratar de subsanar posibles violaciones a futuro sobre hechos que no son en el momento que se haya considerado la violación. Por tanto, y en aras de proteger en todos sentidos el derecho de los peticionarios, reitero mi criterio. Gracias. Muchas gracias, comisionado Guerrero. Sí, muchísimas gracias, comisionada Viviana, muy, muy interesante la disertación teórica. Yo voy a citar también a un constitucionalista que a su vez cita, bueno, a Ricardo Guastini, que a su vez cita a Gustavo Zagrebelsky en el derecho dúctil, y lo citaré. La inadecuación del positivismo jurídico para dar cuenta del Estado constitucional contemporáneo derivaría, por así decirlo, de su obsesivo legicentrismo, así le llama Ricardo Guastini. Según Zagrebelsky, en efecto, el positivismo jurídico se caracteriza, por un lado, por la identificación del derecho con la ley, de otro, por la reducción de la justicia a la ley. Esta palabra me gusta mucho,
mucho, legicentrismo. El criterio que se emplearía en caso de darle un tratamiento de omisión, estaríamos frente a un legicentrismo. Porque si nosotros observamos, y vamos a aterrizarlo al caso concreto, como bien lo señala la comisionada Viviana, atendiéndolo al caso concreto y atendiendo a la resolución que emite la ponencia de la comisionada Viviana en el expediente 4413, el agravio citado textualmente en el propio proyecto de resolución señala: la respuesta a la solicitud está incompleta, ya que falta documentación como facturas, convenios, compras, además del que dependen, por lo que violan los principios señalados en el artículo 11 de la materia. El agravio es: la solicitud está incompleta, falta documentación como facturas, convenios, compras. El agravio no es: me están respondiendo fuera de tiempo. En este caso en concreto, el estudio que se está realizando, y lo digo muy respetuosamente, no está estudiando el agravio. El ciudadano está señalando un agravio de manera expresa y estamos haciendo caso omiso de manera directa al agravio, lo cual desde mi punto de vista vulnera a todas luces el artículo citado, que es el que usted lo señaló, y ahora sí atendemos a control de convencionalidad, viola a todas luces el artículo 25 del Pacto de San José. Si bien el artículo 25 del Pacto de San José señala un debido proceso, sí, y reitero, el sujeto obligado debe contestar en tiempo, y así lo hemos señalado expresamente en cada una de las resoluciones. Contestar en tiempo, sí, pero nosotros como autoridades, en el ámbito de nuestras competencias, tenemos la obligación de proteger, garantizar, promover los derechos humanos atendiendo al artículo primero constitucional. Y si a mí el ciudadano me está señalando como agravio que la solicitud está incompleta, que falta documentación, facturas, convenios y compras, ni no me está señalando en el agravio que está contestando fuera de tiempo, no tengo por qué estar estudiando un agravio que no me está solicitando el propio ciudadano. De ahí que a criterio de esta ponencia y al criterio que se ha compartido de manera generalizada en el pleno, es que en aras de ser más garantista, en aras de dotar de una respuesta adecuada al ciudadano, en aras de potenciar el artículo sexto constitucional, y en aras de potenciar el artículo primero constitucional, el tratamiento que tendría que dársele es un tratamiento de inconformidad, no así un tratamiento de omisión. El dar un tratamiento de omisión implicaría llevar al ciudadano a un plazo de 80 o hasta 100 días. Esto sería a todas luces poco garantista. Ahora bien, la comisionada cita un criterio de la Corte e incluso señaló expresamente, y todavía resaltó la palabra, incluso sustituyó una palabra, porque señaló que para el gobernado, ojo, naturalmente no se le podría aceptar no cumplir con el debido proceso. No estoy diciendo tampoco que el sujeto obligado no deba cumplir con el debido proceso, simplemente que para el ciudadano en el caso concreto, lo más oportuno y lo que está buscando es que se le garantice el artículo sexto constitucional. Y para garantizarle el artículo sexto constitucional, lo más garantista es darle respuesta a su agravio. Su agravio es muy contundente: la respuesta a la solicitud está incompleta, ya que falta documentación. En el estudio del proyecto que se está presentando en este momento, no se está estudiando el agravio. Se está, por otro lado, supliendo el agravio. Se está señalando que el agravio fue contestar fuera de tiempo, cuando el ciudadano no quiere eso. El ciudadano quiere la documentación, el ciudadano quiere las facturas, y lo más garantiza y lo que más potenciaría el artículo sexto constitucional es precisamente contestar el agravio y revocar, modificar, o revocar la respuesta, para que tenga una respuesta más oportuna y de esta manera pueda obtener lo que está buscando, que es la documentación como facturas, convenios y compras. Es cuanto, comisionado. Muchas gracias, comisionado Aristides. ¿Alguien más? Comisionada Peralta, por favor. Bueno, perdón, comisionada San Martín. Es que cuando acaben, porque yo puedo concluir. Bueno, comisionada Peralta, por favor. Gracias. Reitero lo dicho, y con el tema que se insiste en que hay que entrar al fondo porque es lo garantista, bueno, pues entonces hay que explicarle a la Corte que por qué razón tenemos que dejar de observar la norma que regula la actuación de las autoridades en una instancia que además se dice aquí: no tengo por qué no atender. Claro que sí, lo dice la ley. Lo dice la ley y lo establece la ley, que es una omisión. Y entonces sí tengo por qué.
y además es una premisa para yo poder entrar al fondo. Antes de entrar al fondo, tengo que ver que se reunieron todos los requisitos previos. Y en este caso, pues yo para entrar a analizar esa validez de ese, no la validez, sino realmente garantizarle al peticionario su derecho, y también yo coincido que esto es muy garantista, es advertir si le respondieron en tiempo. Si no le respondieron en tiempo, no hay respuesta. Por mucho que el peticionario pueda decir misa respecto de ese tema, si no está dada en tiempo, no hay respuesta. Así de sencillo. Porque le establece la ley un plazo. Entonces, de alguna manera, esto yo no lo inventé, ¿eh? Y yo sí le contesto al comisionado con todo respeto, al cuando dice, no tengo por qué. No, sí tengo por qué. La ley dice que hay omisiones y que yo tengo obligación de verificar si se dieron los plazos para configurar la omisión. Si se dieron los plazos para configurar la omisión, por tanto, yo estoy observando las normas que regulan la actuación, en este caso, de la autoridad en la instancia que le corresponde. Y entonces, una vez cumplido con los principios rectores de esa labor, entonces yo pasaría a establecer lo que señala la ley, que en este supuesto la ley señala que se trata de una omisión. Y por tanto, ya no puedo entrar al fondo de un agravio, porque le estoy garantizando a la persona que regrese con la autoridad para que la autoridad le responda. ¿Qué pase con eso? No lo sé. Cuando pase, tendré que volver a actuar si el peticionario se queja para volver otra vez sobre ese supuesto fáctico a resarcirle de acuerdo con todos estos principios. No puedo, en el otro supuesto, resarcirle algo que considero mera especulación. No puedo hacerlo de esa manera porque eso sí me lo prohíbe la ley y no estoy siendo garantista de ninguna manera. Y aunque, como citaron los primeros actores, ¿qué dijo que éramos? Leguleyo. Guastini. Ah, bueno. Lo que sea que hagamos, no es que me esté apegando a la ley. También yo tengo el mismo interés de ustedes en garantizarle al peticionario, pero también cumpliendo con la ley. No puedo inventar el derecho. Yo no lo inventé. Ojalá hubiera podido. Gracias. Muchas gracias, comisionado Guerrero. Ya, ya parece pinche, pero sí. Guerrero, no se preocupe, esta va a seguir en las siguientes sesiones, porque naturalmente es un tema que sí, que seguiremos abriendo, y creo que es muy sano que se estén tocando estos temas, se estén discutiendo, debatiendo en aras, precisamente porque lo que sí creo que todos estamos convencidos es que los integrantes del Pleno siempre buscamos el mayor beneficio para la ciudadanía, simplemente con diferencias de criterio. La única sugerencia entonces, comisionada, sería que en la propia resolución en la que se está ordenando, se señalara expresamente, porque si bien se señala el agravio y se señala que el agravio es la falta de respuesta y la falta de documentación, se señalara expresamente que no se va a estudiar ese agravio, dado que se le está dando un tratamiento de omisión. Y entonces el ciudadano probablemente diría, bueno, no me están estudiando mi agravio. ¿Es cuánto? Gracias, comisionado Guerrero. Comisionada San Martín, por favor. Sí, gracias. No, es que escuchaba con mucha atención los dos posicionamientos, y eso coincido con lo que dice el comisionado Guerrero de la riqueza de… Y entonces me vinieron a la mente varias situaciones, y creo que en el Pleno, ahora sí que también abonando a la palabra de manera respetuosa, lo que me parece que es muy útil y muy rico, sin juzgar la posición buena o mala, que sería lo único que yo dejaría a la mesa, son una diversidad de posiciones, que uno se acerca más a alguien o a otra posición. Para eso es un pleno y para eso somos un órgano que resuelve de ese modo. Y me vinieron a la mente varios, escuchando con atención los argumentos de la comisionada Viviana, que considero válidos, no los comparto, yo no me acerco ahí, pero sí considero válido todo lo que estás comentando, comisionada Viviana. También oía en el cómo digamos cada uno de nosotros tiene la interpretación de un punto u otro, porque en algunos que hemos votado extemporáneos, ¿no? O sea, digamos, donde los requisitos han sido más acercados al principio de legalidad, allá se ha votado por el principio de pro persona. Digo, no estoy juzgando nada, simplemente estoy escribiendo de cómo hemos
nos hemos acercado más o no a otra posición de los que ha habido. Cuando hubo un amparo, ¿no?, que nos mandó el juzgador, también ahí incluso nos movimos. Es decir, resalto la parte del caso por caso, ¿no?, en el análisis, y resalto la parte esta, digamos, más allá de que, y yo lo celebro, qué bueno que pues se quieran como mover posiciones, creo que es esa diversidad la que es, si la posición está sólidamente justificada, que eso es lo que hacemos. Creo que el calificativo de si yo tengo o no la razón, pues es el argumento jurídico desde como yo estimo que se aplique, y no así al buen creer, sino a acomodar, ¿no? Como dice el propio comisionado Aristides y la comisionada Viana, que en lo que ciertamente creo que coincidimos, pues es en garantizar lo mejor posible. En su momento, te acordarás, comisionada Viana, y seguramente el resto también, cuando estaba la ley federal de gubernamental, estaba la figura de la positiva ficta, que se hizo esa, que era un poco como la omisión, se hizo como para en aras de que al sujeto obligado se le diera un coco, digamos, o un castigo, de que se entendiera que fuera por respondido. En la práctica de la implementación, cosa que eso no necesariamente es jurídico, era la práctica, eso luego no daba como mucho resultado porque era muy corto el tiempo y te decía un poco, el artículo como estaba redactado, que no era muy afortunado, te decía, si a la mera hora no me contestas nada y yo te admito la positiva y luego tampoco me das nada y resulta que la información era clasificada, parecía que tú tenías que entregar la información clasificada y ni modo que entraras en una irresponsabilidad, digamos, desclasificando algo que porque no te dio elementos, y así estaba como fraseado el 53, me acuerdo que era. Entonces, al final, ahora en el siguiente, en de la ley general, se quitó, digamos, la figura y se dejó como recurso de revisión, incluyendo el que no dijeras nada, ¿no? Entonces, también es cierto que el legislador en estas cuestiones que se ponen, pues va en un sentido o en otro, ¿no? O retoma algún concepto de las mismas discusiones ricas que mucho de nuestra ley actual tiene que ver con las discusiones que se dictaban en el pleno o en los distintos plenos de los órganos garantes de esas situaciones que no estaban previstas o que se van encontrando en el camino, que es mejor o que no. Entonces, simplemente lo digo, yo mantengo el sentido como está en esta situación, pero no quiero dejar de resaltar, digamos, la riqueza de eso, y más allá de juzgar quién tiene una razón, me parece muy válidos los argumentos y puede uno a veces coincidir más con alguien o con otra gente, y eso es la riqueza de un pleno. Por eso te decía que en realidad mi comentario era nota de pie, porque no entraré más, digo, yo tengo claro en cuál comparto más y en cuáles a lo mejor eventualmente no, caso por caso, y es la parte que resalto. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo podría también entrar en la discusión, pero ya habrá más temas como este seguramente, y sin fijar necesariamente una posición avanzada, habrá que entender de manera integral el contenido del artículo primero constitucional, porque más allá del principio por persona, tenemos que hablar de la interpretación conforme, del contenido de los derechos y principios constitucionales de universalidad, interdependencia, progresividad, etcétera. Entonces, estos temas nos van a dar seguramente para seguir discutiendo estos asuntos, insisto, con un beneficio directo siempre a la gente. Entonces, ¿ya se votó? Vamos a votar. Vamos a votar. ¿Ah, sí? Por favor, comisionada Nava. Sí, muchas gracias, comisionado presidente. Pues únicamente para agradecer mucho la didáctica que preparó el comisionado Aristides. Honestamente, sí, creo que es necesario que todos los organismos garantes y los servidores públicos en general podamos facilitar a las personas el entendimiento de los procesos, de los tiempos, y era solo con ese objetivo. Muchas gracias por la ilustración didáctica y aportación. Gracias, porque justo es un ejemplo de lenguaje simple. Entonces, bueno, simple, ¿no? Pero digamos, dentro de toda esta complejidad, pero estamos hablando que somos un organismo garante para pues las personas, el derecho a saber de las personas, y era cuanto. Muchas gracias. Bien, entonces, si les parece bien, votamos esos dos primeros, el 4033 y el 4413. Adelante, señor secretario. ¿Los votamos juntos o separados? Pues tienen el mismo, los mismos contenidos. Adelante. Se van a reponer los dos. Ok. Procederé a tomar la votación correspondiente respecto de los recursos de revisión 4033 y 4413, con el sentido de ordenar que se atienda la solicitud de información y se da vista de haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Comisionado Guerrero. En contra. Comisionada Nava. En contra. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. En contra. Comisionado Bonilla. En contra. En consecuencia,
los proyectos de resolución no se aprueban con el sentido presentado, por lo tanto procederé a tomar la votación en los términos expuestos por la mayoría. Quienes estén a favor de que se regularicen los procedimientos de los recursos de revisión 4.033 y 4.413 desde el acuerdo de admisión para que sean admitidos por inconformidad con la respuesta, sírvanse a manifestarlo. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. En contra y expreso como voto todos los argumentos aquí expresados. Gracias. Comisionada San Martín. Estoy a favor de que se haga recurso de revisión. Comisionado Bonilla. A favor. En tal virtud se aprueban por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra los recursos de revisión 4.033 y 4.413 para que se regularice el procedimiento desde el acuerdo de admisión y sean admitidos por inconformidad con la respuesta con los votos particulares de la comisionada Peralta. En ese sentido, se turnarán dichos expedientes a las ponencias respectivas para el trámite correspondiente. Finalmente, procederé a tomar la votación de los 11 proyectos de resolución restantes. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos presentados. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ahora procedemos al desahogo de los proyectos de resolución de denuncias correspondientes al año 2019. Por lo que le solicito de nueva cuenta al secretario proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de desechar. Es el expediente 215 de la Alcaldía Iztapalapa. Repito, el sentido es desechar. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de parcialmente fundada y ordenada al sujeto obligado dar cumplimiento a la obligación de transparencia. Es el expediente 200 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Repito, el sentido es parcialmente fundada y ordenada al sujeto obligado dar cumplimiento a la obligación de transparencia. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. El último punto del orden del día consiste en asuntos generales y tengo como registro en primer lugar a la comisionada Navarrete. Comisionada, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Sí, para comentar sobre el alcance que hemos tenido en la presentación de planes de acción de apertura institucional, porque hoy se firmó uno de ellos en términos de Parlamento Abierto, mañana se hará la presentación del plan de acciones de Estado Abierto, y un poco para tener la oportunidad también de comentar cuáles han sido los avances del trabajo de apertura y de el plan de derecho de acceso a la información que hemos ido trazando la ruta en este instituto desde hace algunos meses. La priorización de líneas de trabajo que tenemos con enfoque en adultas, de personas adultas mayores, de niñas y niños y de mujeres en reclusión y reinserción, así como en los familiares de estas mujeres, se vino delineando desde a mediados, un poco antes de cerrar el primer semestre de este año. De tal manera que se vinieron trabajando en distintas mesas de co-creación en ejercicio con sociedad civil y con alcaldías, en este caso, cuáles eran las necesidades para poder empezar a trazar la ruta de acciones institucionales, es decir, de respuestas a soluciones y soluciones de problemas.
Derivado de ello fue que se trazó y se vino trabajando también en conjunto con estas organizaciones como X Justicia, como Inteligencia Pública, el Simón de Beauvoir, artículo 19, está Togil, en fin, está la alcaldía Benito Juárez, la alcaldía Azcapotzalco y una serie de personas también con un asilo de adultos mayores, que hemos venido construyendo justo el plan de acciones que hoy presentamos en el caso del Congreso de la Ciudad, con este enfoque sobre todo de adultos mayores. Entonces era con la finalidad de poder pues visibilizar estos avances y el caso de mañana será con esta, en materia de Estado Abierto y con una narrativa y un alcance a 2 años, que a diferencia del de Parlamento Abierto es a 1 año con tal de poder tener resultados y una visibilidad y un notificar una difusión de qué tanto se logró en un periodo relativamente corto de tiempo. Porque un plan de acciones dentro de Apertura a nivel internacional se define como una batería y una suscripción de sinergias institucionales para solucionar problemas y construir, insisto, pues, soluciones y políticas públicas incluso. Entonces, lo que muchas veces se realiza en un plan de acción es justo vincular las personas con necesidades con las soluciones institucionales que incluso ya pueden estar dadas, como va a ser el caso de la presentación de mañana. Entonces, era un poco para justo compartir cómo se ha venido construyendo esta construcción de planes de acción en el caso de la Ciudad de México, y en el camino, por supuesto, se han ido sumando, y mañana será un ejemplo de ello, la aportación de distintas instituciones dentro de la misma Jefatura de Gobierno, a través de CIVISO, de la Secretaría del Trabajo, de la Comisión de Derechos Humanos, de COPRED, en fin, o sea, hay una serie, incluso al parecer también la Subsecretaría de Gobierno con el área del sistema penitenciario también se va a incorporar a esta búsqueda de soluciones a problemas detectados en esta red del DAI, Gobierno Abierto, que entonces también testificó el INAI y acompañó estos trabajos en las distintas mesas, de tal manera que podamos tener en 2020 pues avances en respuestas muy concretas a necesidades detectadas y con una población muy específica. Por supuesto, son ejemplos de qué alcances pueden llegar a tener los planes de acción de apertura y ni por, digamos, no quisiera decir que estos planes son la panacea, porque de ninguna manera lo son, en el sentido de que las necesidades son prácticamente nuevas, inagotables y profundas, las necesidades públicas que hay. En ese sentido, habrá que trabajar con distintas líneas dentro de lo que nos alcance también la vida como info, ¿no? Porque las necesidades públicas son inmensas y también el requerimiento de participación de personas en los distintos temas también es muy inagotable, digamos, pero pues es el camino institucional, y en ese sentido pues nada más quería hacer saber pues a mis colegas del Pleno y también por supuesto comunicar a las personas que siempre dan seguimiento a los trabajos de este organismo garante que vamos avanzando en ese carril y me parece que en buenos términos. Y por supuesto, claro, con grandes retos, ¿no? Pero bueno, en esas estamos y ese es el corte al día de hoy. Muchas gracias. Gracias, comisionada Nava. Tengo enseguida al comisionado Guerrero. Muchas gracias, comisionado presidente. En primer lugar, reconocer el trabajo señalado por la comisionada Nava. Sí es bien importante siempre tener un plan de acción para poder materializar muchas veces lo que tenemos en papel y señalar de manera expresa acciones contundentes para poder dar efectividad precisamente a los derechos que tutelamos en este instituto. Entonces, una felicitación por los diferentes planes de acción que se están llevando a cabo y se están implementando. Por otro lado, hacer referencia y señalar que el 12 de diciembre vamos a tener sesión de pleno, una sesión pública en este Instituto de Transparencia, pero no vamos a estar los comisionados aquí presentes. Va a ser un pleno infantil,
va a haber jóvenes, bueno, niños jóvenes que participaron elaborando algunos videos, unos videos relativos a la protección de datos personales, y van a poder llevar a cabo una sesión seguramente mucho más divertida de las que nosotros tenemos en este pleno. Va a ser una sesión en la que van a poder mucho, pero ellos son, seguramente serán será muy, muy interesante y nutritivo conocer la opinión de las y los jóvenes, las propuestas en materia de protección de datos personales, en aras también de difundir la cultura de la transparencia, de difundir las acciones que estamos realizando en este Instituto de Transparencia y de Protección de Datos Personales. En total se recibieron más de 60 proyectos, se realizó un primer filtro con 15 proyectos de video, se distribuyeron entre 13 miembros del jurado, en esta ocasión el académico Rodolfo Romero, la académica Patricia Daniela Lucio, y como es parte de la coordinación de datos personales, la comisionada Elsa Viviana. Entonces se recibieron estos proyectos, se fueron filtrando hasta tener un total de 5 proyectos, y esos 5 proyectos ganadores precisamente serán los que tendrán la oportunidad de participar en esta sesión pública del Pleno Infantil del Info Ciudad de México. Entonces el 12 de diciembre, únicamente hora por confirmar, tenemos tiempo para confirmarlo en la siguiente sesión, pero tendremos una sesión pública en este pleno del Info, pero con jóvenes. Muchas gracias. Perdón, comisionado, por otro lado, el comité editorial únicamente se referencia a las diferentes actividades que se están realizando en el mismo. Se tiene pensada la aprobación de 3 ya documentos, uno de ellos un cuadernillo con carácter de especialización y 2 más con carácter de difusión, que en su momento serán comentados también en este pleno. Es cuanto, presidente, y muchas gracias. Muchas gracias. Sí, adelante, comisionada Peralta. Gracias. Yo no escribí asuntos, pero quisiera sumar a este tema del Pleno de Niños, agradecer, me tocó presidir el comité de selección con los 2 académicos que menciona el comisionado y revisar todo el material que mandaron, y solamente pues abonar a lo que refiere él. Aquí seguramente los niños serán mucho más divertidos, como bien dice él, que nosotros, ¿no? Eso está bien. Pero sobre todo hacer conciencia, este ejercicio lo celebro porque es generar conciencia desde los pequeños acerca del ejercicio del derecho de acceso a la información, pero sobre todo del quehacer gubernamental en este tema para llevarlo a cabo. Y bueno, felicitar en aras de lo que ya se dijo, felicitar a todos y cada uno de los chicos que participaron, se recibieron, ¿cuántos fueron? Más de 60, ¿verdad? Más de 60 videos que tuvimos ocasión de manera repartida de revisar cada uno de los integrantes de este jurado, y la verdad es que son ejercicios muy interesantes. Nos damos cuenta nosotros también a través de la revisión que hacemos del grado de conciencia que ya tienen los chicos sobre el tema, y bueno, pues algunos también de su creatividad y su interés por la difusión y además participar en el quehacer público. La verdad es que yo quisiera aprovechar para felicitar a todos y decirles que pues todos son ganadores, que gracias, porque desde el momento en que decidieron participar en este tema, mostraron un interés para ello y además se preocuparon por hacer un trabajo, pues desde ahí para nosotros ya todos son ganadores. Lo demás fueron requisitos, también requisitos de forma para poder elegir a quienes fueron seleccionados para integrar este pleno y para algunas menciones especiales, pero de verdad es que todos han tenido un trabajo formidable, y pues extiendo mi felicitación a todos y cada uno de ellos y mi agradecimiento por participar en este tipo de certámenes, y que pues no dejen de hacerlo. El Info, a través además de esa área de vinculación que atinadamente coordina el comisionado Arístides, pues tiene muchas actividades que involucran muchísimo a los niños. A mí de manera particular me ha tocado dar pláticas en primarias, ¿no? Pláticas a nivel prepa, a nivel universidad, en tecnológicos, y es muy, muy gratificante tener contacto con toda la juventud y saber cómo ya está inmersa en el ejercicio de estos derechos. Muchas gracias y felicidades a todos los que participaron, y bienvenidos sean los ganadores. Gracias. Muchas gracias, y bueno, yo me tengo registrado, así que
Primero, reconocer el trabajo, por supuesto, de la comisionada Nava. Hoy en la mañana lo señalamos en el Congreso de la Ciudad de México. Las actividades vinculadas con Estado Abierto se están fortaleciendo. La necesidad de dar un salto adicional en materia de compromisos de rendición de cuentas, de transparencia y de combate a la corrupción también. Y eso significa el Estado Abierto. Hoy, frente al presidente de la Junta de Coordinación Política, frente al presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, de diversas organizaciones de la sociedad civil, se manifestó esto y lo reitero. La apertura institucional, no solamente por parte del Ejecutivo, sino del Legislativo y por supuesto del Judicial, ya es una tendencia creciente en los estados modernos y constitucionales. Así que un reconocimiento muy amplio al Congreso de la Ciudad de México por esta posibilidad de generar una red en una ciudad tan importante como esta y que significa una red también de transparencia y de apertura. También agradecer porque mañana, en efecto, como lo señala la comisionada Nava, bueno, se suman diferentes instituciones de gobierno, CIVISO, la Secretaría del Trabajo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, COPRED, el Sistema Penitenciario, también la Alcaldía Cuauhtémoc y la de Miguel Hidalgo. En fin, se están sumando esfuerzos que van a potencializar todos los trabajos vinculados con Estado Abierto. Y naturalmente organizaciones de la ciudad civil, ya algunas de ellas las señaló la comisionada Nava, pero por supuesto, a ver, agrego a Documento, Análisis y Acción por la Justicia Social, a CAIFAM, Centro de Apoyo Integral para Familias de Personas Privadas de Libertad, ILSB, Instituto de Liderazgo Simón Beauvoir, X Justicia para las Mujeres, Casa de las Muñecas, Tiresias, AC, Tojil, Estrategia contra la Impunidad, Artículo 19, Inteligencia Pública, en fin. Hay una gran red de trabajo y apertura institucional en esta materia y mi reconocimiento a todas ellas, a todas las instituciones de gobierno y por supuesto a las organizaciones de la sociedad civil y particularmente a la comisionada Nava y a su equipo de trabajo por esas actividades. Y también un reconocimiento al comisionado Guerrero por esas actividades que involucran necesariamente a quienes serán los próximos tomadores de decisiones en nuestro país y en nuestra capital, y fomentar desde la niñez la educación en materia de transparencia, sin duda fortalecerá también nuestra democracia y a nuestra institución. Muchas de las discusiones que se generan en la base teórica señalan que la niñez tiene que ser educada en esos sentidos para que las instituciones, el Estado y el desarrollo democrático se vaya fortaleciendo. Así que muchas felicidades, comisionado Guerrero, por esta serie de actividades. Y bien, yo tenía anotadas algunas otras, una de ellas tiene que ver justamente con el Sistema Nacional de Transparencia y el proceso electoral recientemente realizado en Toluca, Estado de México. Y básicamente aprovecho este micrófono, seguramente en nombre de mis compañeras y mi compañero, para felicitar a quienes fueron designados como coordinadores tanto de las comisiones temáticas como de los coordinadores regionales del Sistema Nacional de Transparencia y por supuesto a la Coordinadora Nacional. Y inicio con Javier Martínez Cruz del Estado de México, que encabezará la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social. Mucho éxito, Javier, en esta nueva encomienda. De Jalisco a Pedro Antonio Rosas Hernández, quien encabezará la Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios. Muchas felicidades, Pedro Antonio, en tu encomienda. Y bueno, del Info Ciudad de México, Elsa Viviana Peralta, muchas felicidades, comisionada, porque vas a encabezar la Comisión de Rendición de Cuentas en el Sistema Nacional de Transparencia. Muchas felicidades. Aldrin Martín Briceño Conrado, que va a presidir la vinculación de promoción, difusión y comunicación social del sistema. Muchas felicidades, Aldrin. Norma Julieta del Río Venegas, de la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia. Muchas, muchas felicidades, Julieta, y mucho éxito. A la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura, a Dora Ivón Rosales Sotelo de Morelos, muchas, muchas felicidades y nuestro reconocimiento. En la Comisión de Indicadores de Evaluación e Investigación, Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel y Ángel Eduardo Rosales Ramos. Y de la Comisión de Archivos y Gestión Documental, Areli Yamilet Navarrete Naranjo,
Naranjo de Michoacán, Arturo Mariscal Rodríguez, Veracruz. Muchas felicidades y mucho éxito. Y a la Comisión de Gobierno y Transparencia Proactiva, a Luz Gustavo Parra Noriega y María de los Ángeles Valdepeña del Estado de México y Guanajuato respectivamente. Muchas, muchas felicidades por este logro y por supuesto esta encomienda tan importante para el Sistema Nacional de Transparencia. Y por lo que hace a las coordinaciones regionales, quiero felicitar con especial aprecio a Marco Javier Tachiquín Rubalcaba de Aguascalientes, que va a coordinar la región centro-occidente. Muchas felicidades y mucho éxito. A Conrado Mendoza Márquez, que va a coordinar la región norte, Baja California Sur, mucho, mucho éxito y todo nuestro reconocimiento. Y a la región sureste, José Rubén Mendoza Hernández de Veracruz, que va a coordinar justamente la región sureste. Y por supuesto, quien va a tener la enorme responsabilidad y por supuesto con el apoyo de todas y todos nosotros, la Coordinación Nacional, a Cintia Patricia Cantero Pacheco de Jalisco, muchas, muchas felicidades. Y también un reconocimiento a quienes participaron en esta competencia, esto que de manera directa o indirecta se fueron involucrando, y particularmente a Ángeles Ducoin de Guanajuato, me recuerda aquí, la coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto, me recuerda la comisionada Nava, muchas gracias, muchas felicidades y mucho éxito en la encomienda, y especialmente a nuestro compañero comisionado ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero por haber tomado en sus manos la tarea de ser parte del colegio electoral en esta nueva proceso electoral del Sistema Nacional de Transparencia. Nuestro reconocimiento y agradecimiento por tu trabajo institucional e imparcial en la actividad. Así que muchas gracias a todas y todos los coordinadores, y que sea para beneficio de nuestra democracia y de la transparencia en nuestra República. Comisionado Guerrero, por favor. Disculpe, comisionado presidente, aprovechando que se enlistó el tema y creo que no debe pasar desapercibido, muy atinadamente se señaló y se felicita a cada una de las coordinaciones y de temáticas, y también a las coordinaciones de cada una de las regiones, y particularmente también llevar a cabo una felicitación al comisionado presidente de este instituto, porque vuelve a posicionar al Instituto de la Ciudad de México, al Info Ciudad de México, en el plano nacional. En esta ocasión, el comisionado Julio César Bonilla encabezará y coordinará la región centro del país, y de esta manera se está logrando un posicionamiento primero a nivel regional, pero este impacto regional se va a lograr permear en un impacto nacional. Felicitar a la comisionada Viviana también por la coordinación correspondiente. También va a ser importante llevar un acompañamiento en el proceso, si bien en mi particular punto no pertenezco a esa comisión, pero como pleno pues hemos demostrado que cuando estamos, que aquí debatimos acaloradamente, pero cuando estamos afuera, cuando estamos en el propio sistema, se observa a un instituto de transparencia unido, y se observa un instituto unido en beneficio precisamente de la ciudadanía de esta capital de la República, señalando mejores prácticas, proponiendo cuando hay alguna situación en la que nos vamos en contra, señalarla expresamente de manera siempre respetuosa, pero muy atinada, y de ahí que seguramente a través de las dos coordinaciones que se van a llevar a cabo por parte de una comisionada y un comisionado de este pleno, seguramente vamos a lograr posicionar al pleno del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México y en la región centro. Insisto, comisionado Julio César Bonilla, estoy seguro que realizarás un papel muy digno y un papel que nuevamente logrará posicionar a este Instituto de Transparencia en el ámbito nacional y, ¿por qué no?, en el ámbito internacional. Es cuanto. Muchas gracias, comisionado Guerrero. ¿Alguien más con relación a este punto?
Bien, pues agradecerles esto a todas y todos el respaldo, el apoyo. Sin duda fue un proceso intenso, como cualquier proceso electoral en la nación, en el mundo, en órganos como este, pero que sin duda se privilegió el consenso, la toma de acuerdos, la libertad de elegir y la ética en el proceso generado en este proceso del Sistema Nacional de Transparencia. Insisto, que sea para bien de nuestra República y de la transparencia y nuestra democracia. Comisionada Nava, por favor. Perdón, no iba a participar, pero me acordé. No, bueno, para bienes sí, por supuesto, de las coordinaciones que quedan, y creo que uno de los retos es justo incorporar la pluralidad, que sea un ejemplo de ejercicio de respeto a nivel cualquier entidad federativa, entre el mismo sistema, los integrantes, en fin, las personas integrantes. Y también comentar que en este contexto hubo un empate, ¿no?, en la elección de la coordinación de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional. Entonces, nada más porque justo faltó ese contexto, que falta elegir esa coordinación, ¿no? Y bueno, sí insistir que… en la medida en que el Sistema Nacional de Transparencia, las comisiones y quienes lo integramos, tengamos siempre una proximidad hacia las personas y no necesariamente entre los dimes y diretes, que también eso se da, digo, en cualquier organismo y sistema colegiado y plural, pues el respeto y la legalidad y la transparencia y la nitidez es lo que siempre va a sumar a corto, mediano y largo plazo. Y bueno, pues ojalá y la coordinación de Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema, pues sea pronto electa con esas características. Sería cuanto, gracias. Muchas gracias. Y perdón, solo corrijo porque señalé incluso quiénes compitieron. Pero a ver, el resultado fue en materia de Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social, a Javier Martínez Cruz. Muchas felicidades. En la Comisión de Asuntos y Entidades Federativas y Municipios, a Pedro Antonio Rosas Hernández. Muchas felicidades. En la Comisión de Rendición de Cuentas, Elsa Viviana Peralta Hernández. Muchas felicidades. En la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación, Aldrin Martín Briseño Conrado. Muchas felicidades. Felicidades. En la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia, a Norma Julieta del Río Venegas, muchas felicidades. Comisión de Capacitación, Educación y Cultura, a Doribón Rosales Sotelo, muchas felicidades. A la Comisión de Indicadores, Evaluación, Integración e Investigación, Ángel Eduardo Rosales Ramos, muchas felicidades. En la Comisión de Archivos y Gestión Documental, Areli Yamilet Navarrete Naranjo, muchas felicidades. Y en la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, a María de los Ángeles Ducoin Valdepeña, muchas, muchas felicidades. En la Centro Occidente, la coordinación, Marcos Javier Tacuchín Rubalcaba. En la Norte, Conrado Menrosa Márquez, muchas felicidades a ambos. Y en la Sureste, a José Rubén Mendoza Hernández, muchas felicidades. En la Coordinación Nacional, Cintia Patricia Cantero Pacheco, muchas, muchas felicidades. Lo dije porque era ético corregir con claridad cuál fue el resultado de este proceso electoral. A todos, mucho, mucho éxito en su encomienda. En segundo lugar, enlisté el tema de la UIF. Bueno, mañana, ya lo señalé en mi intervención, tendremos la firma del convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República en las instalaciones de el Info Ciudad de México a las 13 horas. Todas y todos podrán ver la transmisión que haremos en vivo en nuestras redes sociales, en nuestras páginas de internet, etcétera, para que le puedan dar seguimiento a este invento tan importante para nuestro instituto en el fortalecimiento de la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción. Una vez más, muchísimas gracias al doctor Santiago Nieto por permitirnos esta oportunidad en la firma del convenio de colaboración. Y finalmente, y no menos importante, y en realidad es algo que nos debe de llenar de orgullo a todo el Info Ciudad de México, los resultados, la numeralia obtenida en el primer encuentro por la transparencia en la Ciudad de México fue muy importante, fue muy destacada, un reconocimiento a todos y a todas las que participaron de manera directa e indirecta en esta actividad llevada a cabo el pasado sábado 23 de noviembre en el Zócalo Capitalino. Ya para las 11 de la mañana contábamos con una afluencia de 120,000 personas quienes fueron informadas sobre los derechos vinculados con la transparencia.
Se instalaron 177 stands con actividades informativas, lúdicas, recreativas, artísticas y culturales en materia de transparencia. Participaron 92 sujetos obligados del gobierno central, órganos desconcentrados, político-administrativos, órganos judiciales, órganos legislativos, órganos autónomos, partidos políticos, sociedad civil, órganos garantes y órganos garantes nacionales. De total de los asistentes, 54,637 recibieron orientación, asesoría e información de manera personalizada. Respecto a la estrategia de comunicación, se cubrió el evento en todo momento, brindando a la ciudadanía, además, una transmisión en vivo. Agradecerle especialmente a Canal 21 a esta modalidad de comunicación directa en la red digital para que nos hiciera un acompañamiento con relación a estas actividades. En cuanto a la difusión en redes sociales, 26 dependencias participaron en la conversación alimentando el hashtag Transparencia Ciudad de México, el cual estuvo en tendencia por casi 4 horas seguidas, llegando al tercer lugar a nivel Ciudad de México. Esa es una muy buena noticia. Dicha difusión en redes sociales tuvo un impacto de casi 1,800,000 personas y una interacción total de 3 millones. Yo quiero hacer un reconocimiento especial a todo el equipo técnico y ejecutivo que forma parte del Instituto de Transparencia, ya que sin su trabajo, sin su compromiso, sin su decisión, sin su mística, sin su unidad como equipo, no lo hubiéramos logrado. Este es un trabajo de todas y de todas, sin duda, pero los responsables, los coordinadores responsables del evento, a nuestra directora de Administración y Finanzas, a Sandra, muchísimas gracias por tu liderazgo al frente de estas actividades en la consumación material del evento, a Arturo, a José Luis, a Horacio, al secretario ejecutivo, a todos los directores de las áreas que integran el instituto, a todo el personal, hombres y mujeres comprometidos. Las actividades como esta mandan muchos mensajes, no solamente hacia el exterior, sino al interior de este instituto. Un instituto renovado, fortalecido, con una identidad nueva, diferente, muy solidaria, con un equipo convencido sobre lo que estamos haciendo y con ganas de hacer más cosas, con ganas de consolidar la transparencia y la vocación democrática que tenemos todas y todos aquí los representados. Agradecerles también especialmente a Marina, a Mari Carmen, a Elsa Viviana y a Arístides, que apoyan de manera decidida siempre estas actividades. El Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, además, con un presidium bastante, bastante importante para hacer un fin de semana, en donde el compromiso de los casi 144 sujetos obligados en la capital se muestra y da un salto de calidad. Hoy la transparencia en la Ciudad de México se ve de manera diferente, se entiende y se vive también de manera diferente. Lo dijimos hoy en la mañana en el Congreso, los instrumentos que firmamos de manera periódica a lo largo de estos 11 meses, no solamente son instrumentos que se queden en la parte adjetiva, sino que también han ayudado a proteger de manera sustantiva los derechos de acceso a la información y a la protección de los datos personales. En el centro está siempre la gente, y la gente tiene que seguir ahí, y nosotros tenemos por sobre todo que rendir cuentas y dar resultados de frente a una sociedad capitalina con una creciente participación en materia de transparencia. Ya para este momento, casi 150,000 solicitudes de acceso a la información pública en la capital del país son un número que nos llena de mucho compromiso y también de mucho orgullo. Pero particularmente, de verdad y de corazón, a todas nuestras compañeras y compañeros del instituto, a los que lograron que materialmente este ejercicio se realizara, muchísimas gracias, porque eso da cuenta del compromiso, de la solidaridad, del espíritu de equipo, de la mística y del trabajo institucional que amerita este instituto. Y que ojalá estos trabajos de coordinación, de solidaridad y de mucha participación nuestra se sigan consolidando. De eso se trata. Entre mejor y más consolidado veamos al instituto, mejor le irá a la transparencia y a la democracia en la capital del país. De verdad, muchísimas gracias a todas y todos.
Listo. Comisionado Guerrero, por favor. Sí, sumarme a la felicitación, comisionado presidente. Sí, fue estar en el centro de la capital del país, en la Plaza del Zócalo. Es imponente el poder estar posicionando al propio Instituto de Transparencia, no solo en el ámbito de la Ciudad de México, en el ámbito de acción de la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Resulta también trascendente. De hecho, algunos comisionados de otras entidades federativas me estuvieron compartiendo fotos, porque como coincidió a su vez con el propio Sistema Nacional de Transparencia, muchos vinieron a la Ciudad de México y estuvieron recorriendo cada uno de los stands de los sujetos obligados, y hubo una felicitación importante, eventos muy lúdicos que se estuvieron llevando a cabo de bastante trascendencia importante. Agradecer también a los sujetos obligados que estuvieron presentes y que han estado presentes durante todo el año en cada una de las jornadas que hemos estado realizando, y sin duda una felicitación también a todas las áreas que estuvieron coordinando estas actividades, y al comisionado presidente, quien muy atinadamente de nueva cuenta nos lleva al Zócalo de la capital del país. Es cuanto. Muchas gracias, comisionado Guerrero. Comisionada Nava, por favor. Sí, justo también para comentar que en términos de lo que vamos trabajando como pleno, pues vamos dando resultados y cerrando con distintos ejemplos de broches de oro. La verdad es que sí ha sido como exhaustivo, extenuante, en fin, para todos, pero creo que sí hay una muestra de compromiso y de consistencia, de coherencia y de esfuerzos permanentes y trabajo pues en comunidad y construyendo también comunidad, que creo que justo uno de los encuentros de la salida a las calles, como ha referido siempre el comisionado Arístides y bueno, el comisionado Julio, es justo ese, poder llegar a las personas, a cualquiera que esté pasando en este caso por el Zócalo de la ciudad, y creo que se tuvo como un muy buen primer ejercicio, por supuesto pues con áreas de oportunidad, pero honestamente lo que hemos hecho en este pleno y en este instituto, con las limitaciones presupuestales y de recursos humanos, han sido maravillas. Entonces, muchas gracias a todas y cada una de las personas que han aportado a la construcción de estas soluciones, desde informática, desde comunicación social, desde la ejecutiva, desde todas y cada una de las direcciones, porque literal el sábado pasado todas se pusieron la camiseta. Entonces, muchas gracias y bueno, vamos dando resultados pian pianito. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Comisionada Peralta, por favor. Pues gracias. Yo creo que al margen, que además es muy justo reconocer el trabajo de todos los que participan y hacen posible este logro, al margen de eso, y desde luego que me sumo a las felicitaciones, creo que a quien se debe reconocer es a la ciudadanía. A mí me encanta la cifra que dio el presidente, y además yo creo que por lo que vivimos ahí, pues que hasta fue más gente, ¿no? Había muchísimas personas, y lo que a mí más gusto me da en este tipo de encuentros es que haya gente, que la ciudadanía vaya, porque ese es el resultado, el que la gente esté ahí, se entere, participe, juegue, interactúe con todos los sujetos obligados que estábamos presentes ese día. Creo que eso es la finalidad. Todo lo demás se puede celebrar, pero no se podría celebrar si no hubiera personas, si no estuviera ahí el ciudadano. Y creo que lo que más debemos celebrar en este sentido, aparte desde luego del trabajo de todos y cada uno que se reconoce mucho, lo que se debe celebrar es la participación de las personas. Entonces yo, aunque no conozco a la gran mayoría de los que estaban ahí, el tener ese acercamiento con las personas, el ver cómo se divierten, cómo preguntan, cómo interactúan con las diferentes oficinas y cómo quieren enterarse de tantas y tantas cosas que ahí se vieron, el escuchar los comentarios acerca de que pues estas actividades las agradecen, porque además no tienen ninguna finalidad política, es la idea es poner ahí el trabajo de todos los sujetos obligados. Eso es lo que yo creo que puede ser el parámetro mayor para considerar este evento como un éxito. Y yo la verdad, ver a tanta gente ahí ese día es lo que me hizo sentir que había tenido éxito la feria, la presencia de las personas, porque
logramos a través de este evento llegar en ese día, en un solo evento, a muchísima gente que ese día entró a la plancha del Zócalo y salió ya con algo que para nosotros debe ser muy satisfactorio, el conocimiento del derecho de acceso a la información y la protección de sus datos personales. Y eso es una de las finalidades que nosotros tenemos. Y que lograrla en ese momento a través de un evento así, además tan noble, porque todo el mundo se divierte mucho, tanto el que está del otro lado de la mesa como el que está ahí acudiendo como ciudadano. La verdad es que ese es el principal logro. Yo celebro que haya ido tanta gente, que hayamos tenido esa convocatoria como instituto a través de este evento, de esta feria o como le quieran llamar de aquí en adelante, pero no importa cómo se llame. Lo importante, como dice el presidente, y aquí le voy a robar esa frase que ya me la aprendí, es posicionar a la ciudadanía en el centro. Y creo que ahora fue literal. La posicionamos en el centro, llámese Zócalo, ¿no? Ahí quedó en el centro a través de todas estas actividades. Y yo creo que para todos los que participaron, que reitero mi felicitación, para todos los que trabajaron, los que colocan sillas, los que se llegan antes, los que se van después de la feria, todos los que sé el trabajo que eso representa, la mayor satisfacción es ver cuántas personas estuvieron ahí, que lograron posicionar también al Info en el centro del tema, que llámese Zócalo. Muchas gracias de verdad a todos y mi reconocimiento a la gente para que de aquí en adelante no deje de acudir a todos los eventos que realiza este instituto porque ellos son el beneficiario. Gracias. Gracias, comisionada Peralta. ¿Alguien más? Comisionada San Martín, por favor. Sí, sumarme a eso, digamos, sí quiero yo reconocer al equipo del Info. Creo que es una institución que debe sentir... no sé, da sentimiento de pertenencia y creo que eso es muy importante en donde uno trabaja. Todos los que somos creyentes de estos derechos, como dice también la comisionada Peralta, tocar o poder hacer llegar, digamos, la importancia de eso a la gente, da sentido al trabajo y da sentido a lo que cada uno de los que está aquí, de todo el instituto, vive y hace. Entonces, digamos, cada uno siéntase orgulloso en lo que hizo. Nosotros estamos orgullosos, yo me siento orgullosa de estar en este pleno. Creo yo firmemente en estos dos derechos, ustedes también. Y el tiempo que duremos como servidores públicos, pues como les digo, siempre vamos a ser ciudadanos. Y esa parte es la que hay que llevarse y siéntanse, digo yo lo siento así, a un año ya de trabajo, parte de este Info. Todos somos parte de eso y ese sentido de pertenencia y de servicio público y de vocación de servicio, pues eso no tiene precio y los felicito por eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, a ver, cierro retomando una serie de elementos vertidos por todas mis compañeras y mi compañero. Sí, primero la gente, naturalmente. Gracias a todos los que participaron el sábado pasado, ciudadanas y ciudadanos capitalinos y en tránsito. Los 120 mil son datos de las 11 de la mañana. No me atrevo a señalar el dato off the records que nos dio Protección Civil hasta que lo haga oficialmente, pero el número se incrementó sustantivamente a lo largo del día y hasta que tengamos oficialmente el dato lo haremos público, pero sí, hubo una ocupación del espacio público muy importante de los capitalinos el sábado pasado y también una ocupación en lo digital, las redes sociales, estar en el tercer lugar de la tendencia capitalina. Para quienes sepan de redes sociales, para los millennials y centennials, saben que eso también es muy importante. Superamos a muchas tendencias en la capital y que suceda eso también da una muestra clara de este trabajo. Por supuesto, gracias, siempre gracias a la gente. Y gracias también a los sujetos obligados que de manera decidida, de manera comprometida, aportaron lo que pudieron aportar y lo que lograron aportar para la realización del evento. A todas y todos, muchísimas gracias. Insisto, al equipo del Instituto de Transparencia, a los hombres y mujeres que trabajaron, como bien señala la comisionada Peralta, porque esto llevó al menos un par de días, incluyendo noches y días, o sea, madrugadas, días y tal, ¿no? Gracias, porque muchos desvelados ya a las 3 de la tarde estaban un poco durmiendo, pero todavía se quedaron para recomponer todo el escenario del Zócalo capitalino, de verdad, por su entrega, por su trabajo, por su compromiso, muchísimas gracias. Y otra vez, gracias a
a la comisionada San Martín, a la comisionada Nava, a la comisionada Peralta, al comisionado Rodrigo. Yo particularmente me siento muy honrado por formar parte de este equipo que seguramente tiene para dar y para dar mucho más. El próximo año es un año de muchos, muchos retos adicionales. Ya 11 meses de trabajo me parece que confirmaron de que estamos hechos y lo que viene tendrá que ser mejor, no hay de otra forma. Esto, superar cada una de nuestras metas significa también una consolidación de un equipo que, como señala la comisionada San Martín, está cada vez más penetrado de identidad, de confianza, de cercanía, con las diferencias naturales que siempre hemos señalado. Pero más allá de eso, tenemos que tener altura de miras, identificar en el centro de nuestro trabajo a la transparencia, a nuestra democracia y a la gente. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Y al no haber otro asunto que tratar, y siendo las 20:06 del día 27 de noviembre de 2019, se da por terminada la 43ª sesión ordinaria del pleno de este instituto, por lo que les agradezco a todas ustedes su presencia y que tengan una excelente noche. Gracias.